7 y 15 de la mañana se inicia la grabación de la sesión de formación para Java 3, grupo de ficha, programación en Java 3, ficha 2051-502. En este momento se está compartiendo el plan de trabajo concertado. Se está dando las indicaciones de qué temas se van a tocar este trimestre y se están dando las indicaciones de qué actividades se van a recoger. Entonces, primera actividad, ¿sí? En el ejemplo que se colocará hoy, ¿sí? Se les da una semana de tiempo de entrega, ¿sí? Entonces, si fuera hoy que se coloca, sería 12, tienen una semana de entrega el 19 y tendrían otra semana para hacer correcciones, es decir, máximo plazo 26. Bien. Entonces, de esta se entregaría, por ejemplo, si se iniciara el 19, ¿sí? Si se iniciara el 19, plazo máximo de entrega 26 con correcciones sería el 2. Entonces, digamos que esta sería el. ¿Esto quedó bien? No, esto quedó mal. Ah, sí, está bien. El 2. Entonces, digamos que esta va a ser. Que arrancaría el 26, plazo de entrega el 2 y correcciones el 9. Esta arrancaría el 2, plazo de entrega el 9, correcciones el 16. Esta, ¿qué haría? Plazo de entrega el 9, arranca el 9, plazo de entrega el 16, correcciones el 23. Esta. Sería el, vamos en septiembre, septiembre. Arrancaría el 23, arrancaría el 16, plazo de entrega 23, correcciones el 30. ¿Listo? ¿Les parece estas fechas tentativas? Sí, señor. ¿Los escucho? Sí, señor. Ya, ¿les parece bien o quieren negociar? No tan solo es que yo imponga. ¿Quieren hacer una negociación? ¿Qué estoy diciendo? Les doy una semana de entrega y les doy una semana de corrección. No sé si a mí me parece como bien, un buen trabajo que se puede hacer. Si ustedes quieren hacer algún tipo de aporte. Bien, bueno, siendo así, si estamos así trabajando, entonces coloquemos plan de trabajo concertado. Plan de trabajo concertado, coloquémosle que está como concertado. ¿Vale? Ahorita salimos a descanso. Entonces colocaría, de acuerdo a lo que hicimos la sesión pasada, tomé como un diagrama de estado de ustedes, ¿sí? Con sus. ¿Quiénes son los que están entrando a formación? Entonces, y como una agenda de ustedes, del grupo. De acuerdo a eso, ahorita estaría cambiando los nombres y colocándolos aquí, donde dice nombres, con sus identificaciones. ¿Vale? Listo, quedaría así. Bien. ¿Qué quiero decir? Entonces, después de desayuno, sí, después de desayuno acaban de estar sus nombres con su cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, número y nombres, ¿vale? Nombres ordenados alfabéticamente de acuerdo al nombre, alfabéticamente desde la A hasta la Z, ¿sí? Entonces van a quedar organizados acá. Bien, compañeros, comparto este link a todos ustedes.
donde ustedes pueden pues, observarlo. Bien. Y si quieren hacer una retroalimentación, pues bienvenidas sus retroalimentaciones. ¿Sí? Entonces, en este momento se está compartiendo en el chat, siendo las 8, las 7 y 20 de la mañana. Se comparte el plan de trabajo concertado. Bien. Bueno, listo. Ya está el trabajo de plan de trabajo concertado. Siguiente. La formación pasada que trabajamos. Trabajamos un ejemplo en una tortuguita. ¿Sí? Si mal no me acuerdo. En ese ejemplo de la tortuguita, ya les compartí estas carpetas la formación pasada. ¿Se acuerdan? Si se compartieron o no se compartieron, o necesitan refrescar estos conocimientos. Y se nos olvidó. Si se nos olvidó, pues bienvenido el aporte para refrescar este conocimiento. ¿Sí se acuerdan de estas carpetas? De las carpetas que compartí de Drive o no. No, yo no recuerdo. ¿No se acuerdan? Listo, perfecto. Bien, tratemos de hablar. Si no nos acordemos, hablamos. Hablamos y la idea es pues retomar otra vez los conocimientos. ¿Sí? ¿Cómo es que es este cuento? Se me olvidó que es territorio, territorium, cena. Ya les re refresco esos conocimientos, ¿vale? Bien, entonces aquí ustedes son la ficha, entonces son la ficha 2051-502, ya me la linkearon o me la han linkeado, 2051-502, es esta ficha de ustedes, ¿cierto? Entonces, en su ficha voy a publicar no en inducción, sino en análisis y desarrollo, donde dice aprendiz, acá voy a publicar todo su contenido, todo el contenido competente a su formación. ¿Vale? Entonces, desde hoy ya estoy linkeado a ustedes. ¿Y cómo va a quedar esto? ¿Qué aspecto va a tener? Entonces, el aspecto que va a tener aquí nuestro programa va a ser el siguiente. Cuando entren a la plataforma territorio, vamos a tener los siguientes accesos. En la plataforma territorio va a aparecer este link, que es el link de sesión de todos los días miércoles. Va a aparecer un link muy parecido a este, con una taza de café, donde está el material documental que tenemos de la formación. Va a haber un link muy parecido a bien, a este va a estar este link donde cuando cada vez que accedan a este link van a acceder a la guía de aprendizaje de Java 3. Cada vez que accedan a un link muy parecido a este van a acceder al portal web donde se encuentra todo el material de Java. Puede ser Java 1, Java 2, Java 3 y Java Web. Va a estar todo el material de Java. Va a acceder un link igual a este, ¿sí? Donde van a entrar a todo el material. Contenido audiovisual que se vaya grabando semana a semana en nuestra formación. Un material igual a este. Y cuando también, bueno, ya había hablado de este o no, si van a haber un acceso igual a este, ¿sí? Acceso igual a este, donde se van a encontrar el link de formación. Entonces, quiero ser claro, ¿alguien entendió esto o si lo entendieron? ¿Sí? Si no lo han entendido, no lo entendí. La plataforma territorio. Este acceso va a ser de las que el link de acceso para las formaciones de las sesiones los miércoles. Este link que tiene como un YouTube van a ser los links del material audiovisual que se graba sesión a sesión.
Este link va a ser un portal web donde está todo el material de Java. Y este link va a ser el de la guía de aprendizaje. Vamos a tratar de que después de descanso esté todo esto listo en la plataforma nuestra de territorio. Bueno, ¿se entendió esto o no se entendió? Sí, señor, Sí, todo señor. claro. Entonces, me pueden colocar una Sí, memoria señor. audiovisual que se entendió y de esta forma también estoy tomando asistencia dinámica para las personas que están entrando sincrónicamente a formación. Entonces, coloquemos en el chat, coloquemos plataforma territorio. Si colocan plataforma territorio, quiere decir que comprendieron, ¿sí? Los links de acceso a los distintos materiales multiaudiovisuales que se están dando en la plataforma territorio. Coloquemos plataforma territorio, si entendieron, y si no entendieron, pues colóquenme no entendemos. Bien, les recuerdo que la sesión está siendo grabada y está dejando memoria audiovisual grabada. Bien, si no entendieron, pues colóquenme no entendimos, no hay problema, se vuelve a retomar. Vuelvo a retomarlo. ¿Qué es esto? Link de acceso a la sesión. ¿Qué es esto? Link de acceso a la memoria audiovisual. ¿Qué es esto? Link de acceso al portal web de nuestra formación de Java 1, Java 2, Java 3 y Java Web, Java Web. Pero ustedes están viendo conmigo Java Web. Es Java 3. ¿Listo? ¿Y qué es esto? El portal, el link de acceso a la guía de aprendizaje. ¿Bien? ¿Alguien no entendió? Bien, bueno, esto lo tomo que todos entendieron. Para las personas que entran asincrónicamente, entonces, repito, link de acceso para la sesión de formaciones martes a martes, para entrar de forma sincrónica. Link de acceso para observar las formaciones, el material que se graba, el material de memorias audiovisuales que se graban sesión de semana a semana. Link de acceso al portal web donde está toda la información de contenido de nuestro grupo de Java. También está Java 1, Java 2, Java 3 y Java Web. Pero ustedes cuando entren aquí van a observar un acceso que dice formación. Y en formación va a estar Java 1, Java 2, Java 3, Java Web. Sí, inclusive de pronto los materiales de Android pueden estar Android 1 y Android 2. Pero ustedes deben buscar que dice 3, Java 3, ¿sí? Que es lo que nos compete. ¿Vale? Este link va a ser igualito a este. Sí, igualito. Oferta de educación, presentación, formación. 1, Java 1. 2, Java 2. 3, Java 3. 4, Java Web. 5. Podríamos colocar Android 1, Android 2 y Android 3. ¿Sí? Pero ustedes al ingresar deben ingresar esta Java Web. ¿Vale? Bueno, está nuestro material de formación. Guía de aprendizaje, material de formación. Memorial audiovisual y links de entrada a formación. Bien. ¿Qué es la guía de aprendizaje? Pues la guía de aprendizaje es el material tomado con los estándares SIGAS del SENA para que ustedes puedan entender o hacer una guía de qué el instructor está explicando día a día, formación o formación. ¿Vale? Bien. Bueno, entonces, entendiendo eso, ¿cierto? La tareita de la semana pasada, esta semana, ¿cuál era? ¿O quién quiere ayudarme con puntos positivos? ¿Alguien desea ayudarme? ¿Qué fue lo que dijo? Sí, pero qué pena. La tareita de la semana pasada, esta semana, ¿se dejó alguna tarea? ¿Y quién quiere ayudarme? Pues sustentando su tarea y les daría unos puntos positivos. ¿Teníamos algún tipo de tarea? Investigación, programación orientada a objetos, Java, acordarnos de la sintaxis o no la hicimos. Y si no la hicimos, pues no hay problema, dígame, no la hicimos. ¿Sí? Si no la hicimos, bueno, no hay problema, la refrescaríamos. O alguien sí la hizo y hay que tener en cuenta la persona que la haya hecho. ¿No? Bueno. Listo, era la de teníamos que refrescar unos datos en una plataforma. Sí, pero eran los datos de, pues nosotros como aprendices, ¿sí se acuerdan? Esos eran los datos de, pues, números de teléfonos. Son datos nuestros, pero pues referente a la formación en sí, alguien adelantó tema, alguien empezó a estudiar conceptos. ¿Se acuerdan que les dejé un programa que era de la tortuguita? ¿O se nos olvidó?
Cuénteme. No, yo me acuerdo de la tortuga. ¿Te acuerdas de la tortuga? Sí, las baldosas. ¿Sí? Te nos digo que Okay. descargáramos una aplicación del celular. Ah, ajá. ¿Y cuál era la aplicación? ¿El nombre de la aplicación? ¿Sí se acuerdan que la buscábamos aquí desde, cómo es que se Llama llama? Jota Studio. Google Jota Studio. Pues al estudio que le dije a todos que la instalaran. Entonces podríamos hacer una cosa, pueden enviarme un pantallazo al WhatsApp de todas las personas que la hayan instalado. Venga, alguien está tratando de entrar a sesión y se me pasó. Bien, entonces, por favor, les recomiendo. Instru, Sí, escucho. en el grupo, pero en el grupo que tenemos, porque solo pueden hablar los administradores. Sí, pero la idea es que suban pues los pantallazos. ¿Sí? Sí pueden. Ah, es que no pueden, en el grupo no está No podemos deshabilitado. hablar. Ah, listo, bien. Entonces ya lo habilito. Ya lo habilito, ¿vale? Está deshabilitado. Bueno, ya te cuento cómo era que se habilitaba. Ay, a mí ya se me olvidó. Daniela, tú estás aquí también como administradora. Daniela, ayúdame y habilitamos esto. Silencial. ¿Estaba silenciado? Se mete en la No, info me del dice. grupo y le hunden ajustes y ahí ¿En sí le dónde? dice Ya, instructor, ya podemos hablar. Ajustes. ¿Ya pueden hablar? Listo, porfa. Dale. Empezamos entonces a ingresar el material audiovisual de su instalación en el celular, ¿sí? Y de la tortuguita. Y acuérdense que la tortuguita tenía unas baldosas que tenían, no me acuerdo cuánta medida le había dado, si un centímetro por un centímetro, ¿sí? Entonces, ¿qué estábamos trabajando? Estamos trabajando que primero un programa secuencial, de un programa secuencial saltamos a un programa de programación orientado a objetos, ¿cierto? Donde tomábamos un largo o un ancho, ¿bien? Entonces veamos aquí, listo, excelente, bien, ¿quién la hizo? ¿Quién lo hizo? Esteban. ¿Quién lo hizo aquí? Lo hizo. Y colóqueme sus nombres, por favor, tan solo el pantallazo y nombre de las personas que me están subiendo, nombres completos con apellidos de las personas que me están subiendo los pantallazos. Listo, vale. Bien. Correcto. Y así son nombrecitos, por favor, tres personas. Bien, listo, siguiente. Bueno, entonces. Copia, copia y copia. Bien, en este momento ya están las guías de aprendizaje, ¿sí? Las guías de aprendizaje están en nuestra carpeta de Java 3, nuestra ficha. Bien, están observando mi pantalla, ¿cierto? Me van a perdonar, pero necesito esto en escala de negros porque ya la vista en este momento está algo desgastada. Compañeros, ¿están observando mi Drive? ¿Sí o no? Sí, señor. Bien, presten atención. Yo voy a compartir esta carpeta que es de documentación. ¿Dónde la tengo? Se me fue. Entonces, yo voy a compartir esta carpeta que dice material de apoyo. Y acá hay una carpeta que dice documentación compartida al instructor aprendices. Inclusive voy a mejorarla, a cambiar el nombre. ¿Y es aprendices de quién? De ATSI. Está toda mi información de ATSI. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a entrar. Pónganme atención aquí, todos. Y al entrar vamos a observar, primer referente, bibliografía. Segundo referente que vamos a ver es Java 1 de una ficha de la noche.
Un tercer referente que vamos a ver es ¿quién? Java 2. Cuarto referente que vamos a ver es ¿quién? Java 3, que ustedes hacen alusión ¿a quién? A Java 3, ¿cierto? Java 3. Entonces, esto es Java 4, 5, Java 4, Java 2, Java 2, bueno, estos Java 3, 4, 5. No, 5 sería como Android, cambiar nombre, sería 5 Android. La opción de las sesiones va a ser cambiar nombre, 6. Las sesiones grabadas. 7. Formatos de entrega. Cambiar nombre. Y HTML5 si requirieran en algún momento, pero no están conmigo. Entonces va a ser 8 HTML5. ¿Vale? Entonces, uno, referentes de bibliografía. Distintas bibliografías principal que utilizo para nuestro programa de formación de Java, que es esta. Esta es la principal para mí. Entonces pueden ver la bibliografía aquí, acá la pueden ver, ¿vale? Como es tan grande, tienen que descargarla, ¿sí? La bibliografía que yo manejo es, ojo, atención, Java 2, curso de programación de la editorial Rama. Es un libro que está compuesto por unas 200, 300 páginas, es el que yo manejo, la principal. Segundo, en referencias de apoyo, hay un libro muy importante, que es hasta más importante que el que manejo, que es How to Program Java. ¿Sí? Aquí observamos distintas referencias, como Java desde cero, bibliografías, Java desde desarrollado a aprendices a través de ejemplos. ¿Sí? Y hay un libro que es How to Program Java, acá está, que es muy importante para que lo tengan en cuenta, son bibliografías de apoyo. ¿Bien? Bueno, en bibliografías de apoyo tenemos también una presentación inicial de marco que puede ser para Java 1, ¿sí? Si ustedes quisieran esto, les puede servir de apoyo para Java 1. Bien, esta la estoy corriendo, la voy a colocar en Java 1. Unas notas que hago inicialmente, ¿sí? De lo que se debe tener conceptos generales en Java que se deben tener claros, ¿sí? Esto también sería como para Java 1. Y material de webgrafía, que esto sí lo dejo en bibliografía. Ustedes pueden observar, hay distintos portales donde ustedes pueden entrar, acceder a bibliografías, libros digitalizados, ¿sí? Estos libros digitalizados es importante que le prestemos atención, ¿sí? Por ejemplo, puede estar webgrafías, fundamentos de programación, algoritmia, aprenda Java desde cero, son libros, ¿sí? Mire, unos libros que son interesantes que ustedes entren y los observen. Ahí tienen el link de acceso para que puedan descargarlo. ¿Vale? Tienen el link de acceso para que lo puedan descargar. Bueno, entonces, si observamos, están las distintas bibliografías. Es bueno esto que lo tengan referente, ¿sí? Son referentes, es material de acceso que les sirve, bibliografías. ¿Entendimos? Sí, escucho. Escucho. Pues se los Señor. comparte eso por Drive. Claro, Como claro. Se lo vaya. comparto desde la plataforma Territorio. Y Drive también se los tiene ustedes acceso. Claro que sí. Entonces, entramos a Territorio, tan pronto ingresemos a Territorio, ¿sí? Ustedes van a ver un link. De esta forma, van a ver un link de esta forma. Cambio, me tocó cambiar a blancos. Entonces van a ver un link de acceso. Esta es la guía de aprendizaje y van a ver un link de acceso como este, la formación. ¿Sí? En la formación van a encontrarse con Java 1, Java 2, Java 3, Java 4, Java 2, Java 1, Java 2, Java 3, Java Web. ¿Sí? Y van ahí a estar referentes bibliográficos. Va a haber un acceso que dice referentes bibliográficos. ¿Sí? Los referentes bibliográficos son estos. Esto le puede servir para toda su vida académica y laboral sobre bibliografías que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Acá está el referente Java 1 sobre la noche, Java 2 de la noche y Java 2 fin de semana.
proyectos desarrollados, tutorial, guía de aprendizaje de ellos. ¿Y ustedes qué están viendo conmigo? ¿Qué están viendo conmigo? Java 3. Sí, empecemos desde ahí. Vamos a Java 3, ¿cierto? Entonces entran a Java 3. ¿Sí? Y en Java 3, ahorita van a observar, está ya la guía de aprendizaje subida, un modelo gráfico de la guía de aprendizaje. Y esto es como una explicación previa del manejo de matrices. Entonces, en esto es un ejercicio que se hace, que se explica, ¿sí? Que se explica. En este momento yo estoy explicando, es como la metodología para que ustedes sepan la estructura, el esqueleto, ¿sí? ¿De qué? De lo que, el material que disponen. Bien, entonces, ustedes van a trabajar, acuérdense, en Java 3, pero si quisieran entrar a Android, pueden hacerlo, ¿sí? Esto es Java 4, este sería 5, o sea que Android debe ser 6, cambiar nombre y va a ser 6. Android debe ser 6, ¿sí? Entonces ustedes entran esa Java 3 conmigo, pueden observar Java 2, Java 1, Java 4, Java Web, ¿sí? O pueden observar Android 1 y 2 y la grabación de todas las sesiones de Java y Android. Entonces pueden mirar la grabación de las sesiones de Java, ¿sí? Java 1, fase Java 1, Java 2. Y acá está la de ustedes que es Java fase 3, porque es Java 3, ¿vale? Entonces acá van a estar nuestra grabación de sesiones, ¿vale? En grabación de sesiones. Bien. Acá hay unos formatos de entrega que están cambiando semestre a semestre. Tenemos la presentación. Cuando usted los ponga a hacer video presentaciones y les diga, utilicen YouTube, utilicen PowerPoint o Google Presentaciones, me van a utilizar este formato. Me van a utilizar este formato. Me van a utilizar este formato. ¿Vale? ¿Dónde lo encontramos? Entonces, ¿dónde dice formatos de entrega? El formato, la plantilla de PowerPoint que ustedes deben manejar. Google Presentaciones, esta es la plantilla. ¿Vale? Ya repaso todo esto. Ya lo repaso. Traten de mirarlo, no se estresen. Ya lo repasamos. ¿Vale? Entonces, esto es de Java 1. ¿Sí? ¿Esto es de quién? Esto debe ser de Java 1 también. Esto es de Java 1. Y este es el programa, sí, en sí ya, es nuestro programa. ¿Vale? El programa, notas de quién. Ah, estas son noticas que tengo también que son de Java 1. Java 1. Entonces, está este documento. Sí, está esta carpeta. Documentación compartida del instructor a aprendices. ¿Sí? ¿De quién? De Atzi. ¿Vale? Bien. Entonces, la carpeta se las voy a compartir en este momento en el chat de Meets. En el chat de Meets. ¿Vale? En el chat de Meets. Vamos a compartir la carpetica. Entonces, compartir, ustedes van a tener acceso completo como lectores. Bien, van a tener acceso completo como lectores. Si ustedes observan, todos los aprendices que he estado dando formación de ATSI tienen acceso como lector. Todos tienen acceso como lector. ¿Sí? Entonces, se está compartiendo en este momento el acceso. Si desean, por favor, ingresen todos desde este momento. Entonces, en el chat de Meets, siendo las 7 y 44 de la mañana, accedamos a la carpetica y todos me dicen si pudieron acceder o no. Una carpeta que dice documentación compartida de instructor aprendices. ¿Pueden acceder? Me dicen, ¿pueden acceder? ¿Sí pueden acceder? Entonces, me pueden escribir, bueno, en el chat, ¿qué me están escribiendo? Listo, perfecto. Bien.
Sí, listo, gracias Daniela, excelente, muy amable el reporte ahí que hiciste, entonces en el WhatsApp, para las personas que están desde WhatsApp. Bien, entramos a la carpetica. Esta carpetica va a tener acceso directo ¿con quién? Con el portal web. Acá desde el portal web pueden acceder aquí, sí, van a poder acceder aquí, ya ahorita le vamos a arreglar esto. Bien, entonces, me pueden escribir. En el Meet, si ingresaron o no ingresaron, entonces si pudieron ingresar, colóquenme el título de la carpeta, que es documentación compartida de instructor aprendices. Coloquen ese título, si pudieron ingresar. Coloquemos en el chat si pudimos ingresar. Entonces, en el chat de Meet, coloquemos el título, ¿sí? Que es carpeta compartida del instructor aprendices de ATSI. Bien, Daniela, gracias. Personas que no hayan podido ingresar, avísenme. Profe, no pude ingresar, no sé. ¿Vale? Entonces, estoy compartiendo nuevamente el acceso de la carpeta. Estoy compartiendo nuevamente el acceso de la carpeta. ¿Vale? ¿Quién no ha podido ingresar? ¿Me pueden decir? ¿Puedo asumir que pudieron ingresar los que están sincrónicamente entrando a sesión? Listo, ¿cómo tenemos la carpeta? Listo, entonces mira, en Meet, ah, pero pudiste acceder y no sabes el nombre se llama Documentación Compartida Instructor Aprendices ATSI, este nombre. Ya puedo entrar. ¿Ya pudiste Pero me falta buscar, sí, me falta buscar la carpeta. entrar? O sea, si puedo entrar a la carpeta ¿cuál es? Es Documentación Compartida Instructor Aprendices ATSI, se llama Ah, ya. así. Ah, ya, ¿Sí? sí, estoy. Entonces, si pudiste entrar, colócame en el Meet. ¿Sí? Colócame documentación compartida, instructor aprendices. ¿Alguien puedo leer, tal vez que no tenga micrófono, que me diga, profe, yo no he podido entrar o no he entendido? Bien, nadie me ha colocado. Si escriben, alguien que me ayude a hablar, a narrar lo que me están escribiendo. Acordémonos que hay aprendices que de pronto no tienen micrófono en el equipo, en el celular y no les sirve. Bien, está la carpeta. Como todos estamos ingresando a la carpeta, ustedes van a tener acceso a bibliografía, Java 1, Java 2, Java 3, Java 4, Android, grabación de sesiones, formatos de entrega y algo que tengo de HTML5. Entonces, ¿cuál es nuestra formación? Pregunto, ¿qué estamos viendo? La formación, ¿cuál es? La formación es de competencias en Java 3, ¿cierto? Pues entonces, si es de Java 3, ¿nos vamos a qué carpeta? Java 3, pues la que compete y en la que les voy a estar evaluando. Pero si ustedes quieren acceder, necesitan refrescar conocimientos Java 2, necesitan refrescar conocimientos Java 1, necesitan bibliografías, necesitan entrar a las sesiones de formación, ¿sí? Pues pueden hacerlo. Y si necesitaran algo de HTML5, que tengo ahí algunas cositas, también lo pueden hacer en el momento que ustedes deseen. Si quisieran aprender algo de Android, también pueden entrar ahí, ¿vale? Para este trabajo, para este concepto, ¿sí? Entonces, entramos a Java 3 y en Java 3 tenemos una carpeta inicial que es guía de aprendizaje. Guía de aprendizaje está la guía, ¿sí? Guía de aprendizaje y está esta presentación. Y está esta presentación, que todo esto se debe explicar, ¿sí? No se les haga raro, todo esto se debe explicar. Todo esto es de la guía de aprendizaje, todo esto es de nuestra guía de aprendizaje, ¿vale? Entonces, Java 3 tiene su guía de aprendizaje. Bueno, listo. Digamos que es la forma difícil de entrar a K-Drive, yo no entendí un carajo, no entendí un comino. Pues como no entendimos, entramos a la plataforma territorio donde vean este icono, que es un mapa. Entramos y va a estar la guía de aprendizaje, ¿vale? Ahí va a estar. Bien, ahí va a estar nuestra guía de aprendizaje. Donde esté este icono, es el acceso a qué, a Java 3. Ya que va a decir Java 1, Java 2, Java 3, va a decir Android, etcétera, deben acceder a Java 3, ¿vale? Bueno, va a ser acceso del material audiovisual y va a estar el acceso del link de las sesiones. Bueno. Entonces entramos a Java 3 y está la guía de aprendizaje. Esta guía de aprendizaje deben estar observando la sesión a sesión porque va a ser dinámica, va a estar cambiando, no va a ser estática.
¿sí? Va a ser dinámica. Aunque ya creo que ahí la tengo pues casi todo el desarrollo, pero puede estar cambiando. Sí, puede estar cambiando. No sé si les haga raro que una formación a otra entra a la guía de aprendizaje y pueda hacer alguna edición. ¿Sí? O sea, un cambio. ¿Sí? Puede estar haciendo un cambio. Entonces no se les haga raro eso. ¿Vale? No se les haga raro eso. Bien, bueno, esta es la guía de aprendizaje. Listo. Volviendo aquí a nuestro trabajo inicial, ¿cierto? Entonces, en nuestro trabajo inicial, ya a ustedes les compartí un link de acceso a un ejemplo que estábamos trabajando sobre quién. Estábamos trabajando sobre quién, sobre una tortuguita, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan de ese link de acceso que estábamos trabajando? Que era una tortuguita. No. La tortuguita en Excel. ¿Alguien se acuerda? No, no, no se acuerdan. ¿No se acuerdan? Listo, sí. Bien, compañero. ¿Con quién hablo? ¿Cuál es tu nombre? Juan Gil. Juan Gil, listo. Muéstrame el SAE, el Excel que se compartió. Muéstrame el Excel. Envíame, mejor dicho, el link que tienes de acceso a ese Excel. Lo tengo que ver por el computador, pero ya lo mando eso. De un No, momento y ya lo mando. envíalo por el Meet, ¿vale? ¿Sí? Ah, Bien, pues, bueno. envíalo por Meet. Instructor. Escucho. Dice Daniela, que un compañero encuentra el J Studio en iPhone, que cómo aparece en el iPhone. Uy, acá me acabaron de corchar. Pues yo diría que en la tienda de Apple, en la tienda de Apple debería buscar por el J Studio, pero esa yo sí no la he hecho. Les cuento, ahí no lo he instalado. Que ese compañero se comunique conmigo, que me envíe un WhatsApp para que yo lo llame. Y podamos dar solución a eso, ¿sí? Ahí sí me han corchado, pues eso no lo he hecho desde iOS, ¿vale? No lo he instalado desde iOS, entonces pues sí sería bueno que el compañero se comunique conmigo, ¿vale? No, eso no lo he encontrado, pero esa tortuga se trataba de la cómo usar las columnas y de que se cómo se movía de manera más fácil. Se explicaba de que se puede agilizar el proceso con Excel y se movía más fácil la tortuga, algo así. De eso es lo que me acuerdo de la tortuguita. Señor. Puntos positivos que sacamos en la clase pasada. Entonces acá ya hay unas personas que tienen unos puntos positivos. Esta ficha. Esta ficha, entonces al abrirla, se observa que Daniela, Juan Gil, Brian, Esteban y Juan Esteban, la vez pasada sacaron unos puntos positivos. Entonces en total, Daniela tienes 12, Juan Gil tienes 10, Brian 5, Esteban 4 y Juan Esteban 2. Bien, en sus puntos positivos. Bien, tercer trimestre, vámonos, juicios de evaluación, ATSI, entonces en ATSI me voy a material de apoyo, material de apoyo.
Guías de aprendizaje, no tengo un acceso acá ya. Entonces, documentación compartida del instructor a los aprendices, Java 3, Java 3, tenemos la guía de aprendizaje, ya está acá, ya generándose las guías de aprendizaje. Este está con el formato y este creo que está sin el formato. La que está sin el formato tiene todo el contenido, está todo el contenido. Entonces, tengo que cambiar esto al formato que acá nos impone el SENA. Bien. Entonces, hay que traerlo a este formato. ¿Sí? Entonces, el material que se trabaja con el SENA, entonces hagámosle aquí una cosa que seleccionemos todo, viémoslo y lo pasaría a esta guía de aprendizaje. Bien, bueno, listo, compañeros. Entonces, la sesión pasada, ¿sí? Trabajamos el ejemplo de la tortuguita. Entonces teníamos un ejemplo de una tortuguita donde la tortuguita, si mal no me acuerdo, se movía en una matriz de 10 por 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí o no? ¿Era de 10 por 10? Sí, Sí, señor. 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Era de una matriz 10 por 10. Y tal vez ustedes no se dan cuenta en este momento, pero ya estamos entrando en tema. Ah, mira, iPhone, listo. Hola. Ya entonces me comunico contigo en descanso. ¿Listo? En WhatsApp. Sí, ya ahorita me comunico con usted en descanso para ver cómo solucionamos eso desde iOS. Bien, entonces tenemos una matriz que era de cuánto, de cuántas, a ver, filas. Por 10. Filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Son 10 filas, ¿cierto? Entonces, si yo las cuento, sé que son 10 filas, ¿vale? Si las cuento. El problema es que hay una forma que, la forma inicial que ya presenta, que esto lo enreda. Una cosa es contarlas, o sea, saber el total de qué, saber el total de filas, es el total de filas. Pero la forma de la dirección de las filas ya la maneja de una forma distinta. Entonces dice, la fila 1 es la 0. La fila 2, ¿cuál sería? La 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Estaría bien? ¿El profesor está bien o el profesor está súper mal? Dígame. No, a nosotros nos enseñaron que era de 0 a y después de comenzaba 1, 2, 3, ¿no? 1, 2, sí. 1, 2, 3. Entonces, ¿cuál fue la cosa que embarré? El 1, no. Señor. Sí, falta el 1. Entonces, por ahí el profe, ay carajo, era 0, 1, 2, 3, 4, 3. Este sí pone error: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Sé que no hemos desayunado, sé que no hemos desayunado, por eso fue el error que el profe cometió. Listo, entonces, el total de filas, ¿cuánto da? 10. Pero si ustedes las van a direccionar, si ustedes van a trabajarla en Java, si las van a trabajar en Java, las van a trabajar dirección de la fila 0, dirección de la fila 1. O sea que van a tener ¿cuántas direcciones en total de filas? 9. Entonces, pónganme en atención a esto.
Esto no significa que haciendo un tipo de programación en Java, ustedes no puedan decir configurar para que Java direccione la fila 1 como la fila 1. La dirección es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso se puede configurar. Se puede configurar así. Pero por defecto, la dirección de la fila 1 es 0. La dirección de la fila 2 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Me entendieron? En configuración podríamos direccionar esto igual, 1, 2, 3, 4, se podría configurar, ¿sí? Pero hay que aprender algo de sintaxis para hacer esa configuración. ¿Sí? ¿Sí la entendieron o no la entendieron? Sí, señor. Ahora, también podríamos direccionar esto de otra forma. Si ustedes quisieran y se les ocurre, no, yo quiero que la fila 1 tenga la dirección 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Lo pueden hacer. ¿Me entendieron? A su discreción. Entonces dicen, no, esta quiero que sea la 100. ¿Por qué? Porque su desarrollo en la fase de licitación, ¿sí? Ustedes están creyendo convenientes por el programa, ¿sí? Que el usuario, que su cliente les diga, no, esto no debe ser la dirección 1 ni la dirección 0, sino la dirección 100 o la dirección 1000. ¿Vale? Entonces lo podrían hacer. ¿Que no lo vamos a explicar en esta formación? No, pero sí se puede hacer. Esto quedaría como labor de investigación si se llegan a encontrar con un reto así. Con un reto así. Por defecto, está es direccionado 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Vale? Entendimos ahí. Por defecto. O sea que entonces va a pasar lo mismo en las columnas. Van a haber un total de 10 columnas, pero la dirección de la columna, la dirección, entonces me van a decir esta cuál sería en el estándar por defecto que maneja Java. ¿Cuál sería esa inicial? Esta columnita primera, ¿cuál sería? Entonces, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, para darnos el total. Pero en dirección, ¿qué columna sería esta? ¿Me ayudan? 0. ¿Estaría bien así? 0, 1, 2, sigue después 3, 4, 5, 6. Seis, siete, ocho y nueve. ¿Vale? Entonces creo que esto también quedó entendido, comprendido, ¿cierto? Una cosa es como la dirección y otra cosa es el total. ¿Bien? Bien. Bueno, listo. Como ya entendimos eso, de 0 a 9, y la otra es, son 10 en total. Bueno, entonces teníamos que la tortuguita llegaba desde aquí, ¿cierto? Llegaba desde aquí. Desde aquí llegaba nuestra tortuguita, ¿vale? Y la tortuguita, pues inicialmente hacía paso por paso, se iba así. Y después hacía esto. Uy, no, ya se me fue. Entonces después hacía esto, ¿sí? Que esto era como secuencial, ¿cierto? Para poder llegar desde nuestro objetivo hasta nuestra final, que era la puerta de entrada hasta la puerta de salida. Esta era una programación secuencial, ¿se acuerdan? Que después dijimos, de pronto puede ser más fácil hacerlo de una segunda forma. Venga, les comparto esto. Bueno, esto no se los voy a compartir. Ustedes deben acceder aquí. ¿Cómo van a acceder? Entonces, si entran a Java 3, guía de aprendizaje, y va a decir una carpetica, un chip que dice Tortuga. ¿Sí lo ven o no lo ven? En Drive. ¿Sí lo están viendo? Sí.
Y quieren entrar, todos entren en línea conmigo. Entren en línea y abran la carpetica de tortuga. ¿Vale? Entren en línea. Todos entren en línea. Los que estaban están sincrónicamente entren en línea. Entonces vamos a ver a la tortuguita. La tortuguita que se mueve de posición a posición. Bien. Pero entonces, la vez pasada, los que sacaron puntos adicionales, solo ha entrado una persona. Todos entren, por favor. Solo hay una persona que ha entrado. Entonces, bueno, se las voy a... No, es que si se las pongo más fácil, no saben manejar esto. La idea, ¿qué es? Que entren a la carpeta que le compartí de documentación compartida por el instructor Axi, entren a su formación, que es Java 3, y en su formación entren a guía de aprendizaje, ahí está Tortuga. ¿Vale? Solo hay una persona que ha entrado hasta el momento. Bueno, se las voy a poner más fácil, compañeros. Me dicen, no, profe, usted me está enredando. Bien, entonces voy a enviarles el link de acceso directo a esa carpeta. La idea es que ustedes aprendan a hacerlo. ¿Ya? La idea es que ustedes aprendan a... Venga, yo no compartí el acceso que era. ¿El acceso cuál es? Es este. ¿Vale? Es este. Lo estoy compartiendo en el Meet siendo las 7:46 de la mañana. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cuánta gente va? Van dos personas. Van dos personas, pero no tomen la forma fácil, que es la que yo les acabé de compartir siendo las 8:05 de la mañana en el Meet. No lo hagan por ahí. Entren por la otra ruta. Yo les compartí a ustedes las guías, yo les compartí a ustedes la documentación compartida por el instructor para que aprendan a manejar esto. Entran ahí y van a ver Java, ¿qué? Java 3. Entran a Java 3, dice guía de aprendizaje y ahí está Tortuga. Clic derecho de abrir con hojas de cálculo de Google. ¿Vale? Entonces, en este momento, ¿cuántas personas han entrado? Veamos. Han entrado, tan solo veo dos personas, no hay nadie más, no me ha entrado más. Ya han tres personas, una, dos y tres, van tres personas que han entrado. Bien, tenemos una tortuguita que se está moviendo paso a paso, así secuencialmente, que ustedes lo vieron, con el profesor Aldo, ¿cierto? Aldo, y se me olvidó el nombre, y qué pena con él. Aldo, ¿sí? El que lo vieron en primer semestre, les empezó a enseñar una forma secuencial de programación, ¿sí? De ahí, ya van uno, dos, tres, cuatro, cinco personas. De ahí, pues estamos viendo, la idea de la formación pasada era que tuvieran en cuenta una cosa, tuvieran en cuenta que, si ven esto, si vemos esto, si vemos esto, las baldosas todas tienen unas mismas características. Las características de la baldosa en sí es, ¿cuáles son las características? Sus características funcionales. Es que tienen un alto, ancho, un color. Y tienen un color, ¿cierto? Entonces habíamos dicho, pues bueno, como esto es un rectángulo, ¿tienen más de qué? Tienen más de largo que de ancho. Entonces, bueno, entonces coloquemos el alto. Tienen más de ancho que de alto. Entonces, que de alto tengamos, de ancho tengamos 10 y de alto tengamos 2, ¿sí? El color es un verde, ¿sí o no? Entonces, el color es un verde, este verde, este tipo de verde, y las características de esta vaina, ¿cuáles son? Formato condicional, ¿no? ¿Cuánto es que mide esta vaina exactamente? Eliminar texto, colocar, obtener, definir, proteger, ¿cuánto es que mide esta vaina exactamente? No tengo ni idea, no sé cuánto es que es esta vaina. Agrupar, definir, proteger, formato, validación. Bueno, ahí sí me corché, no sé cuánto es. Entonces estoy tomando un 2x10 con color verde. Y todo se está dando en centímetros. No, ni siquiera centímetros, en milímetros. Estamos trabajándolo sobre milímetros. Bien. Bueno, ya tenemos unas características de esto. Sí, ya tenemos unas características generales de esta vaina.
Bien, compañeros. Entonces, ya teniendo estas características de esta, ¿cierto? Teniendo estas características, ¿qué pasa? Pues que ustedes se dan cuenta que una baldosa es igual a la otra, es igual, todas las baldosas son componentes iguales. Podemos decir que una baldosa ya es un qué, lo podemos tratar como un objeto, ¿cierto? Lo podemos tratar como un objeto. Entonces, compañeritos, por favor, la semana pasada hicimos el portafolio del aprendiz. ¿Sí lo hicimos? Sí, señor. Compañeros, la semana pasada hicimos el portafolio del aprendiz. Entonces, en su portafolio del aprendiz, donde dice guía de aprendizaje, me van a hacer un doc y en ese doc me van a colocar la definición de qué es objeto. La definición. Una definición no la van a investigar en internet, por favor. Una definición que ustedes traten. ¿Sí? Una definición que ustedes conceptualicen, definan, de acuerdo a lo que entendieron desde el primer trimestre hasta este trimestre. Van a definir la qué es un objeto. ¿Qué es un objeto? Entre 51 y 502. Entonces, ¿qué es un objeto? Van a definirlo. ¿Qué es un objeto? ¿Listo? Bueno, yo creo que ya la definición, les doy un minutico más. ¿Qué es un objeto? ¿Vale? Entonces, miren, este es igualito a este, es igualito a este, es igualito a este. ¿Sí? Son igualitos. Son iguales. ¿Sí? Un objeto son iguales. ¿Sí? Entonces, voy a ayudarles rápidamente. Bien, como me gusta ayudarles, les voy a ayudar rápidamente. Pongan atención. Miren, digamos que esto es una hielera. Están en su nevera y ustedes tienen hieleras o no. En la nevera. Sí, señor. Creo que yo en este momento ya no tengo hieleras, se me dañó. Sí, esto es una hielera. ¿Cuál es la característica principal de la hielera? ¿Cuál es la característica? Idealmente. Mantener el frío. Eso. Sí, bueno, sí, que esté fría, que esté sólido el agua, que el agua quede en un estado sólido. Y la característica, pues, esencial que yo vería de la hielera es que la hielera de la posición 9-1, es decir, fila 9 con columna 1, sea, pues, idealmente, en la parte real. Sería como un ideal, pero no va a pasar. En lo real no va a pasar. Solo en lo intangible, en el computador puede pasar. Que la 9-1, fila 9 con columna, ¿esta sería columna qué? 5, ¿cierto? Que la 9-1 tenga las características iguales, que mejor dicho, sea una clonación. 9-1 con 9-5. Que las dos sean iguales. Tenemos una hielera. ¿Dónde estamos metiendo qué? En la hielera estamos metiendo agua, ¿sí? Que está pasando por unos procesos y se está congelando, está cambiando un estado sólido, ¿sí? Pero la idea es que, pues idealmente, en la parte física, en la parte real, no va a poderse hacer, pero la idea, el ideal sería que esta hielera mantenga el mismo volumen
el volumen sea idéntico, tanto de la fila 9 de la posición de la celda 9.1 como de la celda 9.5, que sean igualitas en todo aspecto. Cantidad de volumen, cantidad de líquido que se ingresó, frío, el frío de la, el mismo frío que esta tenga, el mismo los, temperatura que registra este hielito, si al mismo temperatura que registra este hielo, que los dos tengan las mismas características de temperatura, el mismo volumen, que estén compuestos del mismo líquido, es decir, que una sea clonada de la otra. ¿Sí? Que una sea clonada de la otra. Entonces, ¿la hielera qué es? La hielera son clases. Una hielera es una clase. Una hielera, atención, atención, entonces facilito. La hielera, cuando ustedes piensen en clases, es una hielera, es una clase. Entonces la idea es que de una hielera ustedes puedan sacar objetos idénticos uno al otro, clonados, es decir, clonados, que este sea igual a este, idénticos, idénticos, no debe haber ningún cambio, no debe haber ningún cambio, ¿entendieron ahí? Entonces la hielera es una clase, y dentro de la clase hay objetos, que la idea es que cada objeto sea idéntico a otro, ¿entendimos? ¿O no entendimos que es una clase y que es un objeto? ¿Sí? ¿O hay dudas? No del ¿alguna? Todo. ¿No del todo? Bien, esto es una hielera, esta es la hielera, ¿cierto? Es una hielera, ¿sí o no? Es una hielerita. Bien, oh, esto no es una hielera, ¿cómo busco eso? Lo buscamos como cubeta de hielos. Esta, ¿listo la ven? Esta señora. Esta vaina. Entonces, pues en el computador sí se puede hacer, pero es que en la parte física es muy difícil que se llegara a presentar. La idea de una hielera es que este cubito sea igual a ¿cuál? A este, que este cubito sea igual a este, que este cubito sea clonado de este, que este cubito sea clonado de este, de este, de este, de este, que todos los cubitos sean ¿qué? Iguales. Ni siquiera iguales, que sean clonados, que tengan las mismas características tanto de ancho largo, tanto como de cantidad de líquido, tipo de líquido que almacenan y la temperatura que tienen. Entonces, las personas que no entendieron, ¿entendieron esto o no lo entendieron? ¿Sí lo entendieron? Sí, señor. ¿O no lo entendieron? La idea de una hielera. Y hago un subrayado, es que en la vida física ustedes meten agua acá y van a ver que sale un hielito y es distinto al otro, va a pasar en la parte real, pero en un computador la idea de una hielera es que todos sean idénticos, ¿sí o no está claro eso? Sí, ¿quién señor. No entiende? ¿Quién no entiende? Díganme, no entiendo, ¿quién no entiende? Si no, yo asumo que me entendieron. ¿Sí? Entonces, escríbanme en el chat de Meets, hielera. Escríbanme en hielera. Eso significa que me entendieron. Por favor, escríbanme en el chat de Meets, hielera. Sí, si esto me lo entendieron y si no, díganme. Profe, no entendí. Porque para mí es más importante los errores y el que no entiendan a que me digan si entendí. Bien. Daniela, ya me dijiste no entendí. Entonces, tú tienes una hielera, pues el ideal de la hielera es que cubito a cubito sean gemelos, cubito a cubito sean clonados, cubito a cubito sea igual cada cubito, que cada cubito tenga las mismas características físicas, alto, ancho, largo, que tenga la misma cantidad de líquido, que cada cubito tenga la misma temperatura. ¿Sí o no? ¿Listo? Que cada cubito tenga las mismas características físicas de líquido y hasta funcionales. ¿Bien? Entonces, Daniela, ¿ahí entendimos eso o no lo entendimos? Que cada cubito sea igualito al otro. Cada cubito sea igualito al otro.
Listo, entonces colócame ahí hielera, porfis, Daniela. ¿Vale? Una hielera, sí, en la vida real no se puede hacer eso, pero en un computador sí podríamos, ¿sí?, definir intangiblemente que cada cubito sea gemelo del otro. ¿Vale? Bien. Bueno. Ahora lo que pasa es que para que esto no se vuelva como tan tortuoso el aprendizaje en Java, pues yo como que entendí que si esto es una hielera, hagan el símil de que una hielera es una clase. El objetivo de una clase es eso. El objetivo de la clase es que ustedes tengan cubitos idénticos uno a uno. Cubitos idénticos en tanto en qué? Dimensiones físicas, tanto como en el agua, en el líquido que almacena y en el volumen que almacena. Esa es la idea de una clase, ser una hielera. ¿La idea de una clase es ser qué? Una hielera. Una clase es igual a una hielera. La clase va a tratar de sacar, ¿qué? Sacar una plantilla de cubos de hielo. ¿Listo? Entonces, si me colocan clase, es que entendieron el símil entre hielera y clase. Entonces, coloquemos clase si lo entendieron. Y si no, dígame, no entendí. No entendí qué es clase. Entonces, si colóquenme en clase, digiten clase en el chat de Meet, si entendieron que es una clase. Y si no, pues díganme, profe, no entendí. Eso, listo, Johan. Bien, Johan. Entonces, mira, esto es una hielera, ¿cierto? Esto que tengo aquí, lo mismo que esto. Entonces, esto esta matriz que tienes aquí, esta matriz que tienes desde aquí hasta aquí, esta matriz que tenemos, que es de 10 filas en total por 10 columnas en total, esta matriz es una hielera. Mírenla. Esta es una matriz que tiene ¿cuántas filas? 2 filas. ¿Por cuántas columnas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces tiene 2 filas por 8 columnas. ¿Listo? Entonces miren la hielera y miren la matriz. La hielera y la matriz. El cuento es que una hielera es una clase. El cuento es que una hielera es una clase. ¿Por qué? Porque la hielera va a sacar hielitos igualitos. Cada hielito es igual al otro. La idea de una clase es que usted saque hielos iguales. La idea de una clase es que usted saque hielos iguales. ¿Bien? Entonces la idea de que esta hielera que tenemos de color verde es que cada hielito de cada posición de celda, este hielito sea igual a este. 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 Este hielito sea igual a esto. ¿En qué? En alto, ancho y color. Que este hielito sea igual a este en alto, ancho y color. Este hielito sea igual a este, 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 este. Todos deben ser iguales. Yo no puedo estar diciendo que este es igual a este. No. ¿Por qué? Porque miren que acabo de cambiar el tamaño. Ya no es una hielera. Ahora sí es una hielera. Si yo hago esto, ya no es una hielera, porque esta cambia respecto a esta, ¿cierto? En cambio, en este momento, esto es una hielera. Las dos son iguales. Todos los hielitos que usted ve eran iguales. Ahí le cambié el color. Ahora sigue el color. Ahí ya no. Ahí sí. Acá ya no, porque está cambiando el color, una característica. Ahí sí. ¿Todos los hielitos son qué? Iguales. Todos los hielitos son iguales. La idea de acá también sería que todos los hielos fueran iguales. La idea sería que todos los hielos sean qué? Iguales. ¿Cierto? Mire, la idea es que estos hielitos todos sean iguales. La idea sería esa. ¿Sí? Entonces la idea sería que mantengamos uniformidad completa, estricta, estricta
De hielo a hielo, de hielo a hielo, de hielo a hielo, de hielo a hielo, de hielo a hielo. ¿Sí? Entonces, en sí, el sí es que la cubeta es que es igual a una Clase. sí, señor. Oye, yo tengo un pulso malísimo, compañeros. Yo sufro una patología que me toca tomar un medicamento y mi pulso es un malísimo. El medicamento me molesta el pulso, pero acá pude hacer esto. Pude colocar clase. Entonces, la hielera es igual a qué? A una clase. Bien. Johan, ¿me puedes decir, Johan López, si entendiste por lo menos lo de la clase? Sí, Johan, si colocas clases es que lo entendiste. Si colocas no entendí, pues refiere que tengo que dar una explicación diferente para que puedas entender. Listo, creo que entendimos eso. Pero, pues la clase está compuesta de qué? ¿Está compuesta de qué? De objetos, ¿no? De hielos, sí, señor. Entonces, digan este, yo lo voy a sacar. Este que acabé de dibujar lo estoy sacando, ¿cierto? Que estoy tratando de hacerlo con mi mejor pulso. Bien. ¿Vale? Entonces, este lo saqué. ¿Y eso qué es? Esto es un hielo, ¿cierto? Esto es un hielo. Pero la idea de las clases es que ustedes tengan todos los hielos iguales. O sea que un hielo, ¿qué va a ser? ¿Un qué? Alguien que me ayude, alguien que me ayude rápidamente. ¿Es un qué? Antes de que lo escriba, ¿quién me ayuda? ¿Un qué? Los hielos son los. Un objeto. Son los objetos. Uy, hombre, yo estoy aprendiendo a escribir por fin computador. Ya medio tengo una letra medio visible. Por fin, Miguel. Entonces, un hielo es igual a un objeto. Una clase es igual a la hielera. ¿Listo? Entonces, todos cópienme. Si entienden el símil, si entienden el ejercicio, si entienden como la pedagogía de que un hielo es igual a un objeto, colóquenme objeto. Entonces empecemos desde ya. Daniela, si entiendes el símil del hielo al objeto, coloca objeto, ¿vale? Entonces coloquen objeto. Persona que no entienda, colóqueme, no entendí. Esto hay que decir, yo no entiendo, pues hay que hablar. Y yo tengo que enseñarles, tengo que formarlos, ¿bien? Tengo que tratar de hacer una buena transmisión una buena transmisión de qué? De información. Bien, entiendo que todos como que entendieron qué es el objeto del símil. Bien, entonces yo voy a hacer una pregunta y voy a rifar dos puntos. Los objetos están, no, la voy a cambiar. ¿El hielo está compuesto de qué? ¿El hielo se compone de qué? Normalmente en sus casitas, ¿el hielo está compuesto de qué? De agua, Bien. de water, Sí, señor, de agua. ¿Quién respondió ahí primero? Esteban Jurado. Bien, bien. Entonces ahí voy a tenerte en cuenta. Todavía los puntos no han acabado, pero ahí te voy a tener en cuenta. ¿Listo, Esteban? Entonces, yo hago una pregunta. ¿Los objetos de qué están compuestos? De características. ¿Qué más? ¿Están compuestos de qué? Función de elementos, Características, ¿no? Características, ¿sí? Y falta algo. Esa persona que acabo de hablar, características y qué. Y falta una cosita. No estoy viendo el chat, el WhatsApp. Ahorita miro el WhatsApp de Hangouts para ver si alguien me respondió. Es por medio escrito. Bien.
Y Daniela está respondiendo algo importante, que son las funciones. Y las funciones de características y de las funciones. Entonces te voy a dar un punto a Daniela, le voy a dar un punto al bueno, a ver, vamos por aquí. Puntos. ¿Dónde están los puntos? ¿Dónde están los puntos con ustedes, compañeros? Entonces, los puntos donde están ustedes, ¿cuáles son? Chun, 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 tribe, los puntos. No, Daniela, pero usted no hay formación que no me salga un punto. Daniela tiene uno. El compañero que habló, ¿quién era? Esteban Jurado. Esteban Jurado. ¿También otro? No, compañeros. ¿Y el otro que habló por allá? ¿Alguien habló al fondo? Santiago Sánchez, Joan ¿Eras? Santiago. ¿Quién eras tú? ¿Eras tú que habló como al fondo y que estaba como que estaba ronco el sonido? ¿Quién fue el que habló ahí al fondo? ¿Esteban? ¿Quién fue? ¿Quién? A ver, otra. Johan López, Johan. Por Joan Johan López. López. Fue Johan López el que tenía ahí como la voz un poco ronca, o sea, se escuchaba como un ronquido. Uy, Johan ni yo me he López. dado cuenta que había hablado. Uno. ¿Listo? Entonces volvamos aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Y Voy yo también dije a... ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? ¿Qué dice yo? Santiago, Santiago, ¿qué dijiste? lo de las características. No sé, Santiago, su voz no me quedó como presente. Ay, como que no, yo dije eso, pregunté verás. El A grupo ver, al grupo qué dicen, ¿el grupo sí apoyan o no lo apoyan? ¿Se lo apoyan? él se habló. ¿Santiago qué? ¿Santiago? Sánchez, Sánchez. Sánchez, Sánchez. Pues a mí no me quedó como tan claro, le voy a poner 0.8. No son puntos positivos, ¿vale? Yo vi un video de todo eso. Si quieres lo mando al grupo. Listo, envíemelo y eso le puede sumar más puntos. Estos puntos son positivos ¿de qué? De clases y objetos. ¿Qué día? Esto se está rifando, ¿qué día? Se está rifando el día. Doce. El día. 12 de agosto. 12 de agosto del 2020. Bien. En ese video hablan sobre las clases padre y la hija, algo así. Ah, pero me estás hablando sobre herencia, no, todavía ese video no. Ese video te lo puedo valer para después, pero en este momento no, porque está saliéndose del tema. Sí, está tocando un tema más adelantado. Ah, no, pero también habla, sí, también habla sobre los objetos y todo eso. O sea, si me dices un video de objetos y de clases, te lo valgo. Solo de objetos y clases, no quiero herencia todavía. Herencia todavía no la vamos a manejar, ¿vale? Ah, bueno, señor, entonces voy a mandar el, voy a ver si el video es, porque yo lo vi y me quedó claro esa parte. Bien, bueno. Y volvamos aquí. Bien, entonces, pues la idea es que los objetos están compuestos de unas características y funciones. Alusión del hielo, ¿cuáles son sus características y cuáles son sus funciones? ¿Me ayudan? Igual, ¿hielo igual a qué? ¿Cuáles son las características del hielo? Frío. Están en ese, en estado sólido. Bueno, entonces ustedes están, a mí me tocó cambiarme de aquí a aquí, porque de ahí no puedo. Entonces vámonos de aquí a dónde. Vámonos de aquí a acá. Este no, esto no. ¿Y dónde estaba haciendo? ¿Dónde lo estaba haciendo? Se me fue. Un momentillo, ya va tres, guía de aprendizaje y estamos con la tortuga aquí. No sé dónde metí lo otro. Cerremos esto. El de trabajo, guía, esto hagámoslo con eso, bien. Y empecemos a cerrar cosas que no se utilicen. Esta sí se está utilizando. Bueno, entonces, me dicen que el hielo, ¿qué tiene? Alguien dice frío, ¿qué más dicen por ahí? Sólido. Está en estado sólido, sí. ¿Qué más tiene? Es color blanco como blanco nieve.
El color, entonces me dicen que es blanco nieve, ¿viste? ¿Qué más? ¿Qué más tiene eso? ¿Qué más puede tener eso? Un hielo, ¿qué más tiene? Hay unas cosas que, unas características que se les está yendo, se les está perdiendo y son importantes. El tamaño no. ¿Cómo? El tamaño. Entonces, y entonces, y no sé qué cojo, y entonces, y el tamaño se compone de qué, en un volumen. Ancho y largo. Y otra cosa. El cuadrado. Ancho, largo y. Falta algo. Ancho, largo y qué. Bueno, esa persona la tenía completo casi, yo le ayudo ahí. Ancho, largo y alto. Alto. ¿Sí? Entonces, sí, acá están dando que son como las dimensiones. Bien. Entonces, que están dando un color. Bien. ¿Qué más están dando? Temperatura. Y el estado sólido. ¿Cierto? Bien, sí, señores, estas son sus características y funciones. Entonces, hay que diferenciar una cosa que son características y otra cosa que son funciones. Bien, entonces, eso que ustedes están diciendo que son funciones, todo esto que acaban de nombrarme, ¿son funciones? Características. Bien, sí, señores. Entonces, todo esto son. Todo esto son qué? Son, entonces, son características. Todo esto son qué? Características. Le dan como una cualidad. Una cualidad. Y cuando dan algún tipo de función, ¿qué es una función? ¿Cuál sería la función? Enfriar. Pues sí, enfriar como. Listo. Para esa es su función. La función es enfriar. Ya. Para contar. Bien. Entonces, esta es la función. Enfriar. Y las características son estas. Y el objeto, ¿quién sería? El objeto es el hielo. ¿Vale? El hielo. ¿Que el hielo de dónde está saliendo? De una hielera. ¿Cierto? El hielo está saliendo ¿de dónde? De una hielera, ¿sí? Entonces, esta es nuestra hielera. ¿Sí la ven? Esta es la hielera que tiene un objeto, que tiene unas características y unas funciones que lo determinan y le dan una cualidad, ¿sí? Para hacer y ejecutar ciertas funciones. Entonces, ya estamos volviendo de lo intangible, aterrizándolo a un concepto real, ¿cierto? ¿O no lo vieron? ¿Lo vieron o no lo vieron? Entonces, estamos diciendo que vienen sus características y que vienen sus funciones. ¿Vale? Estas son las características. ¿Sí? Y las funciones serían estas. Bueno, listo, sí, señores. Bien, creería que esto quedó como entendido, ¿cierto? Se comprendió bien, ya se comprendió bien, se repasó, porque no es que se esté repasando por primera vez. Sí, esto no es un repaso de primera vez, esto yo lo sabía, con de pronto un nuevo ejercicio didáctico. ¿Puedo volver a mi tortuguita? Entonces vuelvo a mi tortuguita. Entonces mi tortuguita, la primera programación que nos enseñaron fue secuencial, paso a paso, paso a paso. La segunda programación que nos enseñaron fue que tenían unos objetos, ¿cierto? Que tienen las mismas características. ¿De ese objeto parte de dónde? De una clase. Daniela, ¿me ayudas de pronto con la hora de desayuno? ¿Me avisas?
Bueno, bien. Entonces, volvamos a este cuento. Entonces, la tortuguita iba de paso a paso, que era secuencial. Después vimos que la tortuga, sí, se podían tomar unas tabletas y hacer como una programación por ciclos, que cogiera todo el ciclo horizontal y después cogiera todo el ciclo vertical, sí, para llegar de un paso a paso. Pero a alguien se le ocurrió, profe, a mí me parece que es mejor que lo hagamos así, porque vamos a gastar menos código. Entonces, haciéndolo así, pues tenemos ya que no estar moviendo solo en sentido horizontal, pongan atención, nos vamos a manejar solo este sentido y después cuando lleguemos acá, este sentido, sino para poder hacer como ese tipo de programación, que también va a ser programación orientada a objetos, tenemos que mover la secuencia, hacer una secuencia que mueva una fila, una columna, al tiempo que mueva su fila y columna desde aquí, desde acá, fila, columna, mueve, 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 fila, columna, mueve y llega. Si se dan cuenta, pues estamos haciendo un ciclo que como más depurado, porque empezamos a hacer un ciclo donde se movía primero, un ciclo donde se movía horizontal, después vertical, ¿sí? Pero al hacer la depuración, metimos el ciclo de movimiento horizontal vertical en una sola orden. Entonces damos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 órdenes en total. Pero esas 10 órdenes se pueden resumir en un solo ciclo. Bien, listo. Trabajamos eso, sí, señores. Trabajamos eso. Bien. Ahora el cuento es que quiero que quede claro que pregunta a todos. En este momento ya no es una pregunta por puntos, sino una pregunta de toma de asistencia y lista de chequeo. No me la va a responder nadie de forma hablada. Quiero que me la escriban. Y no se copien unos a otros viendo las respuestas de otros. Piénsenla. Así se equivoquen. Piénsenla y me escriben tal cosa. Así se equivoquen. Esta celda, ¿qué dirección tiene de fila y columna? Esta celda, ¿me la pueden decir qué dirección tiene de fila y columna? Esta celda, ¿qué dirección tiene de fila y de columna? ¿Me ayudan? Escriban, no hablen y equivóquense, que es lo importante. Esta celda, ¿qué dirección tiene de fila y de columna? Esta. ¿Cuál es esa dirección y cuál es esa dirección en fila y cuál es esa dirección en columna? ¿La escribimos? Ya, creo que acá hay un problema y es que toca hacer esto más pequeñito para que ustedes. Ahí está bien, ya. Van a contar bien. Entonces, venga, lo agranda. ¿Se puede agrandar más? No. Así toca que quede ya. Entonces, ¿esta vaina qué es? ¿Sí? Calle 64, número 1658, Armenia, Quindío. ¿Cuál es esa dirección? ¿Dónde la dirección empieza con qué? La fila y sigue con la columna. Entonces, primero dan la dirección de la fila y después, acto seguido, un guión y le colocan la columna. Bien, entonces, ¿les doy más tiempo? No. Avísenme, díganme, necesitamos un poquito más de tiempo, 2 minutos, profe, más. Óigame, no, ya no, profe, ya, listo, yo creo que ya. Pero escriban algo, no importa que se equivoquen, pierdan el miedo a la equivocación, si se equivocan es mejor. Entonces, digan. No sé, por ejemplo, menos 1000, 1000. Listo, puede ser. ¿Sí? Eso significa algo, significa que hay que explicar mejor. Bien, no se copien, no miren a los compañeros, es lo que ustedes creen, es lo que ustedes creen. Es lo que ustedes creen.
¿Listo? Bueno, a las 8:45 empiezo y trato como ya, ¿vale? A mejorar el tema. Entonces, esta dirección, esta que tengo aquí, ¿cuál es? Esta es la, esta, ¿cuál es la dirección? Venga, la copiamos acá. Entonces, esta va a ser la dirección 0, 0, ¿cierto? Esta es la dirección 0, 1. Esta es la dirección 0, 2. Esta es la dirección 0, 3. Esta es la dirección 0, 4. Esta es la dirección 0, 5. Esta es la dirección 0, 6. Esta es la dirección 0, 7. Esta es la dirección 0, 8. Esta es la dirección 0, 9. Siendo así, el profe se le ocurrió y colocó esta dirección. ¿Cuál era? 9, 1. Profe, eso creo que está mal. Corrija, profe. Bien, sí. El profe también se equivoca. Tiene 9, sería 0, ¿cierto? Fila 9, columna 0. Siguiente. Fila 9, ¿qué? Todos pueden abrir micrófonos ya y me van diciendo. Hábleme. Siguiente. Fila 9. 1. 2. Sí, señor. Siguiente. Fila 9. 1. 9, 1. 9, 2. 9, 1. Siguiente. 2. 9, ¿qué? 2. Siguiente. 9, sí. ¿Qué? ¿Seguro? ¿Está bien? Profe, ¿está bien? No. 9, 0, no es 9, 1. No, está mal. 9, ¿qué? 1. Siguiente. 9, 1. 9, 2. 9, 1. Listo. Siguiente. 2. 9. Ah, 9, 2. 3, 3, 9, 2. 2. Siguiente. No. 9. ¿Cómo así? 3, ¿qué? 9, 3. 9. Ahí está el señalado. 9. 9, 3. Vale. Siguiente. 9. 4. Listo. Siguiente. 9. 9, 4. 4. Siguiente. 9. No, atrás era 9, 9, 5. Siguiente. 9. 6. Siguiente. 9. 9, 7. Siguiente. 9. 9, 8. Siguiente. 9. 9, 9. 9, 9. Bueno, entonces ya, otra vez definan, les voy a dar tan solo un minuto. No se copien de sus compañeros, no se copien. Sino con lo que acabó de pasar, con las equivocaciones del profe, se pudo concluir una cosa que ustedes ya pueden deducir esto bien. Entonces, siendo las, nadie hable, siendo las 8:47 de la mañana, díganme cuál es la dirección de esta tortuguita cuando llega en este momento, cuando está en este paso, cuando está en esta tabla. ¿Cuál es? Escríbanla, no me lo hablen, escríbanla. ¿Cuál es exactamente? Yo no lo he pensado, no lo he analizado y no sé cuál es esa. Bien, entonces escríbanla. Bien, bueno, ahora yo voy a decir, ¿cuál sería? ¿Estabas cuál? Entonces, ¿qué fila es? 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, esa es la fila 4, me parece, si no estoy mal, 0, 1, 2, 3, 4, con la columna 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? ¿Está bien? Listo, Daniela, gracias. Entonces, no está bien. Hombre, eso me quedó como una fecha, me lo está entendiendo, es como una fecha. Entonces, es la 4, ¿qué? 0, 1, 2, 3, 4. Sí, 4, 4. Bien, 4, 4. Bien. ¿Quién tiene dudas hasta ahí? ¿Quién tiene dudas hasta ahí? Si ustedes no tienen dudas hasta ahí, puedo decir una cosa. Puedo decir que ya entienden que es una matriz. ¿Sí? Y una matriz en inglés, matriz, en inglés es igual a qué? ¿A qué? Array, una matriz en inglés es igual a ¿quién? Array. ¿Sí? Entonces, todos me pueden copiar. Si entienden que es una matriz, coloquen array. Y el que no entiende que es un array, dígame, no entiendo que es un array. Entonces,
Si copian array, significa que entienden que es un array. Sí, si me dicen no sé, hay que volver a explicar. Escríbanme. Si escriben array, significa que sí. Si escriben que no, no sé, es que no hay que reexplicar. Entonces, ¿alguien ha escrito no sé? Bueno, yo no sé. El profe dice, yo no sé. Bueno, entonces, esto es una matriz. Una matriz está compuesto por filas y columnas. Una dimensión de 2. Una dimensión que tiene filas y columnas. Entonces, una matriz tiene filas y columnas. Y en inglés se le dice array. ¿Vale? Bien, entonces, una matriz está compuesta de ¿qué? Una matriz está compuesto por mínimo una dimensión. Esta matriz que trabajamos tiene filas y tiene columnas. ¿Esto qué significa? La matriz tiene filas y columnas. Una matriz está compuesta mínimo de una dimensión. O sea que mínimo podría estar compuesto de filas. Mínimo debe tener una dimensión, pero esta matriz tiene dos dimensiones. O sea que tiene filas y columnas. Y en inglés, a matriz se le dice array. ¿Bien? Una matriz está compuesto mínimo de una dimensión. Esta matriz está compuesta de dos dimensiones, que tiene filas y tiene columnas. ¿Vale? Y en inglés, a la matriz se le dice ¿qué? Array. Bien, entonces, Esteban, ¿me ayudas? ¿Quedó claro o no quedó claro ya que es un array? Sí. Listo, gracias Esteban y gracias Stacy. No había visto ahí sí que tenías la duda. Si les digo, colóquenme, no sé, escríbanlo, para que yo pueda a hablar, ¿sí? Porque si no hice nada, pues es como que caso omiso. Y es decir, que es como si entendieran, ¿sí? Si no me escriben el no sé o no me lo hablan, pues yo sigo el tema y para mí es caso omiso. Significa que entienden. Despreocúpense, hay que decir, no sé, no sé, es importante, es muy chévere decir, no sé. Bueno, bien, pero entonces yo acabo de explicar una cosa. Dije que una matriz mínimo tiene una dimensión, mínimo tiene una dimensión. ¿Qué es esa vaina? ¿Qué es esa vaina? Dije mínimo tiene una dimensión, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una dimensión es esto, pongan atención. 3, 2, 1. Esto es una dimensión. ¿La vieron? O sea que yo estoy hablando que este array, estoy diciendo que este array, ¿qué tiene? Tiene una sola dimensión. ¿Y la dimensión qué es? Columna. ¿Me ayudan? Filas, filas. La dimensión tiene una fila, ¿Con cuántas? 2, 4, 6, 8, 10. 10 columnas. 10 columnas. Una fila. ¿Sí o no? Si tienes solo una fila, donde, ¿qué es lo que está reiterándose? Se está reiterando momento a momento, columna. Entonces ahí tiene una dimensión, una columna. Ahí tiene otra dimensión, otra columna, se está reiterando. ¿Tiene otra qué? Columna. ¿Tiene otra qué? ¿Tiene otra qué? ¿Tiene otra qué? ¿Tiene otra qué? Columna. ¿Tiene otra qué? ¿Tiene otra qué? Y tiene, como vamos con el estándar anterior que empezamos, que era de 10 por 10, entonces son 10 columnas, ¿vale? Pero solo una fila. Solo una fila. Yo podría decir que esto es un array. Pongan atención, este que voy a colocar acá. 3, 2, 1 lo coloco. ¿Esto es un array? Sí. Sí. ¿Por qué? Una fila, una columna. Una fila, una columna. Sí, señor. Tiene una fila. Y tiene una.
Columna. Hombre, ahí yo no sé dónde me fui, pero esperen que acá me fui para dónde. Acá me fui para acá. Entonces, esto tiene una fila. Tiene una. ¡Ay! ¿Qué pasó acá? Esperen que no sé qué comando le doy. Esperen a ver, debo darle algún comando, una fila y una columna. Ahí debe haber algún comando que se me va para otro lado. Bien, sí, eso es un array. Sí, señores, esto es un array. Esto es un array. ¿De qué dimensión por cuánto? De uno por uno. Solo tiene una fila con una columna. Esto es un array. Tienen toda la razón ustedes. Sí, señor. Entonces voy a colocar otro. 3, 2, 1. Voy a colocarlo. ¿Esto qué es? ¿Esto es qué? ¿Un array de cuánto por cuánto? De dos filas por dos. Dos por dos. Tiene dos filas y tiene dos columnas. Sí, señores. Eso es un array. Bien, voy a colocar otro. 3, 2, 1. Ya. Entonces, ¿qué es eso? Un array de 4x4 columnas. Sí, 4x4. Que tiene dos filas por dos columnas. 4x4 filas por 4 columnas. Sí, señor, el profe se equivocó. 2x4 filas por 4x4 columnas. Bien. Bueno, entonces, si ustedes se están viendo desde aquí, estoy haciendo una cosa. No sé si se están entendiendo o no. Siguiendo con la misma secuencia, entonces, el siguiente sería que... ¿Qué sería este? Todavía no le he colocado 3, 2, 1, lo coloco ya. Fue tren. 9 por 8. 2, 4, 6, 8, 9. Acá está mal una cosa, acá está mal una cosa. Me escaché. El profe se equivocó. Tren. Listo, ya. Listo, ya. 8 filas por 8 columnas. Sí. Entonces, este array tiene un array de... ¿Cuánto? De 8 filas. 8. Por 8 columnas, bien, sí, no sé si hice el otro, no, es que después de 1, viene 1, llega 2, pues de 2 llegaría a 3, me comí el de 3, entonces me toca meterlo acá, espérenlo, me toca, me comí 1, insertar, digamos que aquí, sí, acá ya se puede colocar, entonces acá me comí 1, porque empezamos con 1, después llegamos con 2, pues el siguiente, ¿cuánto es? El siguiente va a ser de este. ¿Listo? Entonces, este que acá me comí en la secuencia, ¿de cuánto es cuánto? Es un array, ¿de cuánto por cuánto? 3 filas por 3 columnas. 3 filas por columnas. 3 filas por 3 columnas. ¿Bien? Entonces arranqué con 1, 1, de 1, 1. Después arranqué con 1 de 2, 2. 3, 3, 4, 4, y antes de que llegue al 8, 8, pues que sería el orden secuencial. 5, 6, 7. Sí, señor. Entonces, bueno, no sé acá cuántas hay que meter, acá tenemos que meter hartas, porque me faltan dos matrices. Dos matrices o dos arrays, con la secuencia en la que vamos. Entonces, bien. Faltan 3 instru. ¿Ves? Bueno, esto te hago caso. Entonces, inserto otra. Bien, ya. Entonces, voy siguiendo con la secuencia. Cuando arranqué con uno, le estoy dando dos espacios. Arranqué con el otro, dos espacios. Arranqué con otro, acá voy a meter un espacio para que sigamos con la misma secuencia. Y después arranqué con el siguiente dos espacios. Y acá viene entonces 4, llegaría ¿cuánto? 5, ¿cierto? Entonces viene 2, 3, 4 y 5. Entonces sería ese de cuánto por cuánto. De 5 filas por 5 columnas. De 5 filas
por cinco columnas. Listo. El siguiente, ¿cuánto sería entonces? Entonces, el siguiente, vamos a dejar dos espacios, uno, dos, y siguiente sería de qué? Seis filas por columnas. Cinco y seis, pero me descaché, no, falta algo, falta uno. Creo que podría hacerlo acá. Este es de 5, 1, 2, 3, 4, 5, no, me faltó uno. Metámosle ahí un par de espacios. Uy, no, creo que ahí se me dan, son muchos. Entonces, acá metámosle uno y creo que me faltaba otro, ¿sí? Entonces, acá viene ya el otro. Entonces, viene 1, 2, acá, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Por 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Entonces, vamos a ver si está bien o no está bien. Dejamos siempre dos espacios. Siempre dejamos dos espacios. Acá falta un espacio meter. Acá falta un espacio meter. Sí, acá, listo. Y entonces, ¿este cuánto tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Esta vaina cuánto tiene por cuánto? 6 filas por 6 columnas. A raíz de 6 filas por 6 columna. Listo, entonces ya hicimos el otro, no, llegamos a 8. Entonces me falta otra vez meter a... el del 7. ¿Del 7? 7, sí, sí, señor. Entonces me falta el del 7. Entonces para meter el del 7 necesitamos meter 7 filas más los dos espacios, serían 9, ¿cierto? 9 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y los dos espacios, espacio y espacio. Bien, entonces llega que el siguiente va hasta acá y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Listo, ahí, ¿sí o no? Entonces lo coloco y tiene ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 por 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Listo, ese array entonces me lo dicen. Una raíz de 7 filas y 7 columnas. ¿6 o 7? 7. ¿7? ¿Y lo dibujé bien? 7 filas por 7, lo dibujé bien, ¿cierto? Lo mezclaché. Por 7 columnas, columnas. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Listo. Ahora sí llega el de 8, que por ahí di un salto. Vi un salto. Entonces este es el de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es la explicación de lo que acabé de hacer? ¿Que estoy dibujando qué? A raíz. De menor a mayor. Estoy dibujando a raíz que tienen una característica que los identifica mucho. Con la que ustedes van a jugar cuando sean futuros ingenieros, van a jugar mucho. ¿Qué es esa raíz? Las filas y las columnas, ¿qué son? ¿Con qué? ¿Con qué? Un try. ¿Con qué? ¿Con qué? Las filas y las columnas son iguales, ¿les parece o no? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, pero acá el igual, ¿cómo hago el igual? Porque me sale una fórmula, ¿cómo colocamos ese igual para que lo coja como igual? Ah, pues con comillas, y lo metemos con un igual, comillas, igual y comillas, ¿vale? Entonces las filas son iguales a las columnas, ¿sí o no? Veamos desde aquí, ¿las filas y las columnas son iguales? Sí, señor. ¿Las filas y las columnas son iguales? Sí, señor. ¿Las filas y las columnas son iguales? ¿Las filas y las columnas son iguales? Sí. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. ¿Lo ven o no lo notan? Listo. Entonces, ustedes pueden dibujar un array, ¿sí? Pueden hacer un array. Pero hay una característica que identifica como a un sector de los arrays. Y que hay unos arrays que son cuadrados. ¿Qué significa eso? Que tienen sus dimensiones iguales. Para el caso, como esta matriz tiene filas y columnas, para este caso que tiene dos dimensiones, filas y tiene dimensión columnas, pues el array, ¿sí? Es cuadrado, es una matriz cuadrada que tiene mismas filas por columnas. Estas mismas filas son las mismas columnas.
Estas mismas filas son las mismas columnas, ¿cierto o no cierto? ¿Cierto o no cierto? ¿Cierto? ¿Sí? Cuando hicimos la tortuguita también habíamos hecho una matriz cuadrada, ¿o no? Sí, hicimos una matriz cuadrada de 10 por 10, ¿sí? Pero eso no significa que entonces los arrays siempre tengan que ser cuadrados, no. Yo puedo hacer un array, digamos, de esto por esto. Y esto me lo van a decir si es cuadrado o no es cuadrado. ¿Este es cuadrado o no es cuadrado? ¿Es cuadrado o no es cuadrado? Hola, compañeros, ¿me escuchan? ¿Sonido? Compañeros, ¿me escuchan? Sí, señor. ¿Esta matriz es cuadrada o no es cuadrada? No, porque está como. No es cuadrada. Eso significa que hay que diferenciar cuando una matriz es cuadrada y cuando no es cuadrada. Una matriz, ¿cuándo es cuadrada? Cuando sus dimensiones son iguales. Pero esta matriz no es cuadrada, ¿vale? Esa matriz no es cuadrada. Bien. Entonces, yo quisiera una cosa que me dijeran. ¿Se han escuchado algo de eso? Las dimensiones. ¿Qué es una dimensión? Es una dimensión. Una dimensión normalmente nosotros la entendemos como alto, ancho, y la otra ¿cuál es? ¿La otra largo. ¿Cuál es? Largo. Pero si han escuchado por ahí que hay unos físicos teóricos, hay unos matemáticos que dicen que el mundo puede tener múltiples dimensiones, ¿sí o no? ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces, nosotros los humanos estamos acostumbrados a ver todo de alto, ancho y largo. Esa es nuestra costumbre, ¿cierto? Pero los humanos que viven en la Tierra, en algún momento llegaron los marcianos. Los marcianos, que sé dónde son, de Marte. Pero los marcianos tenían una dimensión de cuánto, de que solo tenían alto, ¿sí? Entonces llegaron los venusianos, venusianos, y los venusianos que vienen de Venus, ¿cierto? ¿Cuántas dimensiones tienen? Tienen alto y tienen ancho, ¿sí? Y llegaron los de la Tierra, que son los terrícolas. Bueno, eso sí me la sí. Entonces los terrícolas tienen ¿cuántas dimensiones? Tres. Bueno, pero como raro, pues como el universo es tan grande, cosa que no entendemos, ¿sí? El universo es tan grande, ¿llegaron quiénes? Bueno, ¿quién me ayuda? Los de otro planeta, ¿quiénes llegaron? ¿Los qué? ¿De otro planeta? Sí, no sé. De otro lado. De Saturno, pero saturninos. Saturno. Entonces los saturninos, ¿sí? Los saturninos tienen ¿cuántas dimensiones en su orden? Si llegaron los marcianos y tenían una dimensión, llegaron los venusianos y tenían dos dimensiones, y llegaron los terrícolas, tenían tres dimensiones, los saturninianos, ¿cuántas dimensiones tendrían? Cuatro. Pues acá yo ya me enredo. Porque la verdad, yo no puedo, o sea, como ser humano, ser viviente y terrícola, no entiendo eso ni lo veo. Y para mi cabeza es difícil entenderlo. Para mí, para un computador no. ¿Entienden? Para mí es difícil entender esto, para un computador no. ¿Lo entienden o no lo entienden? ¿Sí o no? Sí. Entonces, o sea, para mí es difícil entender. O sea, para mí es difícil de tres, yo entiendo tres, inclusive podría entender dos dimensiones y podría hasta entender una. Pero si me dicen una cuarta dimensión, yo esa vaina ni sé qué nombre colocarle, porque los físicos teóricos están en esa discusión, ¿cuál es ese nombre? Unos dicen que es el tiempo, otros dicen que es el espíritu, ¿sí? Otros dicen que una es el tiempo, y otra dimensión podría ser el espíritu. Yo no sé esa vaina. La verdad no sé cuál sería el nombre de esta vaina.
¿Sí? O nos dicen que puede ser que otra cosa, yo qué sé, tiempo, espíritu, no sé, el nombre XXXX, el nombre a mí no me interesa, ¿sí? El nombre no me interesa y le voy a dar el nombre que va a ser cuarta dimensión, ¿vale? El nombre a mí no me interesa. Entonces, estamos en Saturnianos, llega otro planeta, que es Carreta, no. Hay muchos planetas en el universo. ¿Cuál sería el siguiente planeta? Después de los Saturnianos, ¿cuál sería el siguiente? ¿Qué me ayuda con un siguiente planeta? Siguiente planeta. Mercurio, Otro planeta. Mercurio, Mercurio. ¿Y cómo les desearíamos? Mercurio. Mercu, los mercurianos, Mercurianos. ¿Cómo dijiste? ¿Mercurianos? No me ¿cómo? mercurianos. Merculianos. Bien. ¿Vale? Entonces estos vienen de otro planeta y ¿cuántas dimensiones tienen? Pues tienen su cuarta dimensión, que unos dicen que la cuarta dimensión es el tiempo, que es el espíritu. Pues bueno, ese es un debate que a mí no me interesa. Llega la cuarta dimensión y llega ellos que tienen la quinta dimensión. ¿Sí? Entonces, si estamos nosotros que venimos de tres dimensiones, podemos entender cuando tan solo un marciano venga con una sola dimensión, podríamos hasta entenderlo y verlo y observarlo, ¿sí? Porque él solo se mueve ¿en qué? En lo alto, solo se mueve en lo alto, ¿sí? Solo se mueve en una dimensión, solo se mueve así, solo se va a mover así, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos entender esto, ¿sí? Se va a mover solo así. Yo puedo entender esto. Llegan los venusianos y los venusianos se van a mover ¿cómo? Así. Ellos se van a mover así. Ah. Los venusianos se van a mover así. Y se van a mover así. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, un venusiano puede coger y fácilmente trasladarse desde aquí. Pónganme atención, atención. Pueden trasladarse fácilmente desde aquí hasta dónde. Haciendo este recorrido y llegar acá. ¿Sí o no? El venusiano puede hacer esto. Pero si el venusiano hiciera esto delante de un marciano, para él le parecería que se está transportando de un sitio a otro. ¿Sí o no? Nosotros tenemos ¿cuántas dimensiones? Alto, ancho y largo. Entonces, ¿cómo es? Google Maps, ¿por qué no me entra? Google Maps, ¿dónde está? ¿Cuál entra? Listo. Bien. Entonces, digamos que para nosotros podemos movernos así. ¿Me están viendo mi pantalla? ¿Me confirman? Señor. Sí, señor. Me puedo mover así, me puedo mover así y me puedo mover así, así. ¿Cuál es la otra que me falta? Ah, era así, así y la otra que me falta es así. ¿Sí o no? Así es que uno se puede mover. Entonces, así. ¿Cierto? Así. En sus tres ejes. ¿Vale? Nosotros entenderíamos cómo caminan los venusianos y entenderíamos cómo caminan los marcianos. ¿Sí? Pero un marciano, cuando nos ve a nosotros, que nos desplazamos de un sitio a otro sitio, ¿utilizando qué? Utilizando la tercera dimensión, el alto, bueno, acá decíamos que era alto, ancho, entonces utilizando el largo, si nosotros utilizáramos el largo, utilizamos el largo, pues para los señores, ¿de dónde? Yo me puedo mover en el alto y en el ancho,
y para el señor de Venus le está pareciendo que uno se mueve normalmente. Pero si yo utilizo mi tercera dimensión para trasladarme de un lado a otro, pues el señor de Venus está viendo, uy, ese señor desapareció y apareció en otro lado. ¿Sí lo entiende? Porque utilicé mi tercera dimensión que él no la ve, no la observa, no la entiende. Si el señor de Venus utilizara su ancho para desplazarse de un lado a otro, y el marciano viera, pues él va a ver, estaba en un sitio y apareció en otro. ¿Sí? Porque está utilizando una dimensión que él no entiende. El de Venus está utilizando una dimensión que no entiende y el humano está utilizando una dimensión que no entiende. Y de ahí para allá, nosotros no entendemos a los saturnianos ni a los mercurianos, ¿sí? No los entendemos. ¿Bien? Bueno, entonces eso, ¿a qué significa y a qué viene acá? Que todo lo que hemos trabajado de aquí para atrás, ¿cuántas dimensiones tienen? ¿Me dicen? ¿La tortuguita cuando se movía, en cuántas dimensiones se movía? ¿Me ayudan? Compañeros, ¿qué pasó? ¿Estoy fuera de sesión o qué? ¿Cómo es que movía Instro? ¿Cómo? ¿Cuántas dimensiones tienen las matrices que estábamos trabajando, los arrays que estábamos trabajando, cuántas dimensiones tienen? Hay las tres. ¿Cómo no? La de la tortuguita, ¿cuántas dimensiones tiene? Tiene filas y columnas. ¿Cuántas dimensiones tiene? Esta matriz es de dos dimensiones. ¿Sí o no? Tiene filas y columnas. Sí, sí, sí. ¿Esta matriz cuántas dimensiones tiene? Una fila y dos columnas. O sea, ¿qué cuántas dimensiones tiene? Solo una dimensión. ¿Esta matriz cuántas dimensiones tiene? Una dimensión. Una fila y tiene varias columnas. Esta, no mentiras, acá de pronto estoy mintiendo. Esta tiene dos dimensiones también. Tiene una fila con varias columnas. ¿Esta cuántas dimensiones tiene? Solo una. Esta tiene solo una dimensión. ¿Sí? Esta tiene dos dimensiones, filas, columnas, filas, columnas, filas, columnas. Filas, columnas, filas, columnas, filas, columnas, filas, columnas, ¿sí o no? Pues estoy mintiendo, esto tiene filas, columnas, ¿cierto? Pero esto tan solo tiene una dimensión. ¿Quién no entendió eso? Hablen, creo que acaban de haber hartas dudas. Hablen, ¿quién no entendió eso? ¿Quién no entendió eso? Pues, la verdad, no me quedó bien, todo bien claro. Carlos Andrés, ¿puedes abrir micrófono? Carlos Andrés, ¿puedes abrir tu micrófono y abrir la cámara web, por favor? Carlos Andrés, entiendo que no estás en formación. Carlos Andrés, si estás en formación, ¿puedes colocar que estás presente? Perfecto. Brian Steven Carolema, ¿puedes abrir cámara y puedes abrir micrófono? Brian Steven, ¿puedes abrir cámara y micrófono, por favor? Sí, señor, yo hago. Listo, Daniela, dame 10 minuticos, Daniela, y arrancamos. Vale. Ya. Brian, bien, entiendo que estás en formación, tranquilo, ya, listo, listo, Brian, tranquilo, vale. Johan López, pues, bien, perfecto, Johan. Juan José Navia, ¿puedes abrir micrófono y puedes abrir cámara, por favor? Juan José Navia, ¿puedes abrir micrófono y cámara, por favor? Listo, perfecto, bien, Juan José. Cierra ya, vale. Sí, ya cierra, vale. Santiago Sánchez, ¿puedes abrir micrófono y cámara, por favor?
Señor. Listo, bien, ya, no abras mi cámara. Dale, ya, Santiago. Stacy, ¿puedes abrir micrófono, cámara, por favor? Señor. Listo, perfecto. Juliana, cierra, ya, dale, ya. Juliana García, ¿puedes abrir cámara y micrófono, por favor? Ya voy, ya le empleo la cámara. Deja así, ya, perfecto. Entonces, vuelvo a repetir. Listo, ya me llamo, qué pena. Ya vamos a salir a almorzar, a desayunar. Entonces, la pregunta es la siguiente. Esta matriz, ¿cuántas dimensiones tiene? ¿Me pueden decir todos y escríbenlo en el chat? Una. Escríbanlo, no lo hablen. No me ayude. ¿Cuántas dimensiones tiene? Colóquenme ahí. Este tiene tantas dimensiones. ¿Cuántas tiene? Escriban. Este que estoy señalando. Este. ¿Este cuántas dimensiones tiene? Escriban. Como toma de asistencia dinámica. ¿Cuántas? Para que quede una huella digital en y coordinación académica pueda observar quiénes están entrando a formación, quiénes entran asincrónicamente también. ¿Cuántas? Bien. Entonces, por ejemplo, me voy con esta. Esta vaina, ¿cuántas dimensiones tiene? ¿Me pueden decir? Este, desde ya, siendo las 9:21, esto, ¿cuántas dimensiones tiene? Ya, escriban. ¿Cuántas dimensiones tienen? Por favor, escriban desde ya. Siendo las 9:22. 9:21. ¿Esto cuántas dimensiones tiene? ¿Esto cuántas dimensiones tiene? Oh, oh. ¿Cuántas dimensiones tiene esto? ¡Hey! No. ¡Uy, 25! ¡Hola! ¡Alguien ya se fue! ¡Ay! ¡No! Esto tiene solo dos dimensiones, porque tiene filas y tiene columnas. Alguien me dijo, no, dimensiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No, estas son las cantidades de objetos que hay. Pero ¿cuántas dimensiones son? Es de dos. Tiene filas y columnas. Entonces pregunto, este, por ejemplo, ¿cuántas dimensiones tiene? ¿Este cuántas dimensiones tiene? Listo, entonces, ¿este cuántas dimensiones tiene? Porque hay que entender esto. Y si ustedes se van a dormir a sus camas, están perdiendo su objetivo y están perdiendo su reto para su vida, ¿sí? Que es el de aprender y formarse. Para mí, yo los puedo acompañar a remar. Pero si ustedes no quieren remar, yo también no remo. ¿Bien? Entonces, miren. Si ustedes no entienden esto, que esto tiene dos dimensiones, para nosotros los humanos nos es difícil entender en un computador cuando se haga un array de tres dimensiones. O no, inclusive podríamos entender un array de tres dimensiones, lo podríamos ver alto, ancho y largo. Pero si en un computador, que el computador lo puede hacer, y esa vaina lo entiendo, pero nosotros no lo podemos ver en la cabeza, no lo podemos ver, entender, razonar, ni tocar, ni palpar. Y me dicen que una matriz, un array, no tiene tres dimensiones, sino tiene cuatro, pues para mí me queda difícil comprender eso, no lo puedo comprender, no lo puedo razonar, tan solo lo puedo teorizar. Pero el computador sí lo puede razonar, lo puede como llegar a vislumbrar esa vaina. Entonces, entiendan, esto tiene filas y tiene columnas. Pero para un computador podrían decirle que ustedes van a hacer un array de cuatro dimensiones, o van a hacer un array de cinco dimensiones, o van a hacer un array de seis dimensiones. Entonces, ya para cerrar el tema, faltando un minuto,
cópienme si entendieron qué son las dimensiones de un array. Si copian dimensiones, significa que lo entendieron. Y quien no haya entendido dimensión, dígame, no entendí. ¿Quién no entendió? Porque yo creo, esto es un tema difícil de entender. ¿Quién no entendió? ¿Quién? Bueno, es que tienen ganas de desayunar. Diga no entendió y se explica después de desayuno. ¿Pero todos entendieron? ¿Cómo? Recesito, listo. Desayuno me estás diciendo. ¿Alguien no entendió? ¿Todos entendieron? Bien, queda en material de memorial audiovisual que se explicó las matrices de más de tres dimensiones y todos lo entendieron. ¿Es así o no es así? O si no, dígame, no entendí. Después de desayuno lo hablábamos. Yo solo entiendo hasta dos dimensiones. Hasta dos. O sea, no entendiste. Listo, bien. Hay que volver a tocar el tema. Vale, listo. Entonces volvamos a tocar el tema después de almuerzo, de desayuno. No después del almuerzo, no se alegren tanto. Entonces, es media hora de descanso, ¿cierto? Entonces llegamos a las 9:56. ¿Les parece? Vamos a desayunar. Chao, pues. Yes, very good. ¿Vale? Chao, very good. Vale, chao, pues.
Bueno, listo, compañeros. Entonces, ¿qué hora es? 10:02, creo que ya es hora conveniente para que todos volvamos a formación. Entonces, ¿me pueden hacer una toma de asistencia dinámica? ¿Quiénes están en formación? Coloquemos presente. Listo, las tres. Bien. Chum. Listo. Bueno, bien. Entonces, entiendo que están Daniela, Johan, Esteban, Juliana, Juan Sebastián, Stacy, Carlos, Brian y Santiago. Bien. Bueno, compañeros, retomando el tema, entonces vamos a Google Maps. Google Maps es la matriz de tres dimensiones que nos puede arrojar como algún tipo de explicación como más concreta. Bien, a esto le voy a tomar un pantallazo. Estoy en Google Maps, ¿vale? Entonces le voy a tomar, no, esto no es, esta es la lógica. Entonces voy a tomarle un pantallazo. Voy a tomarle un pantallazo a todo esto. ¿Vale? Se le puede echar rayada para que te dé crema. ¿Un micrófono? Enila, si un micrófono o quién está. ¿Micrófono? Bien, vale. Cierre micrófonos, porfis. Juliana. Listo. Entonces, ¿de dónde saco esto? Lo saco de Google Maps, que es una matriz. Google Maps. Entonces, este va a ser mi eje central. Mi punto cero. Mi punto cero tiene que un alto, tiene un ancho y tiene algo más, un largo, una profundidad. ¿Entendimos eso? Sí, señor. ¿Listo? ¿Sí lo entendieron? ¿Alguien entendió eso? Pero acá ya me salió mal esto. Entonces vuelvo directamente a Google Maps, tomo la imagen a través de Google Maps. ¿Qué puedo hacer? Esperen a ver qué puedo hacer. De pronto, pues como que un punto central como más preciso, como un poste. No se puede tomar como un poste.
Miren, acá está el poste. Tomemos esto como el poste, el punto central. Entonces vamos, tomamos la herramienta, recorte. Ese recorte. Y esto lo llevo a Paint. Y en Paint lo pego. Bien. Bien, 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 bien. Entonces hasta aquí, hasta acá creo que no hay problema. El cuento es que acá, ¿qué vamos a hacer? Acá vamos a hacer, a ver, como una cuadrícula así. ¿Sí? Donde tengo este eje negro, que es el alto. Esto es el alto. Tengo, digamos que este sea el ancho. Y digamos que sea, falta una. ¿Sí? Alto, ancho, digamos que este sería el largo. ¿Bien? Entonces este va a ser el largo. ¡Listo! Gracias. Esta parte creo que es comprensible para todos. Esto es comprensible. Entonces, si esta persona empieza a moverse así, se mueve en el ancho, si se mueve así en el largo, y se mueve así, se movería en el alto. ¿Sí? Pero, quiero ser claro, estos son tres dimensiones. Esto es un Google Maps, ¿de cuántas dimensiones? De tres dimensiones. Cerramos los micrófonos. Son tres dimensiones. ¿Sí? Miren, me estoy moviendo así. O me estoy moviendo así. O me estoy moviendo a lo alto, ¿vale? A lo alto, ¿bien? Son estos movimientos que tenemos nosotros, las personas. Pero entonces, ¿qué pasa? Que llega alguien de dos dimensiones. En nuestro ejemplo, los de dos dimensiones, ¿quiénes eran? Los venusianos. Los venusianos tienen las columnas y tienen las filas, ¿sí? Pongámosle nuestro ejemplo. Llevemos eso a nosotros, a nuestra comprensión. Entonces, digamos que los de venusianos tienen ancho y tienen largo. O sea que no van a tener alto, no van a tener alto. ¿Listo? Eso lo tienen. Si una persona de tres dimensiones se mueve en el eje de alto de un lado a otro, el venusiano va a ver como que esa persona apareciendo y desapareciendo de un lado a otro, porque estaba en este punto, digamos que estaba en este punto, y se movía a este otro punto, utilizando la altura, ¿sí? Estaba en este punto, se movía a este punto utilizando ¿la qué? La altura. Utilizó este señorita, utilizó la altura de moverse de aquí, y se desplazó por la altura hasta acá, ¿vale? La señorita estaba aquí y se movió de aquí, utilizó la altura y salió acá. Entonces el señor de Venus tan solo lo tiene ya largo y ancho, pues le va a parecer que está es como apareciendo. Está desapareciendo y apareciendo, ¿sí? Pero ella está utilizando su tercera dimensión. Ahora si vamos a una dimensión, que el de una dimensión, ¿quién era? El de una dimensión, ¿quién era? Era el de Marte. Pues, y el de Venus utiliza su segunda dimensión, va a pasar lo mismo. El de Marte va a ver como si estuviera apareciendo y desapareciendo. Entonces, pues, no sé, dicen teóricamente que eso se puede dar también en otras dimensiones. Si utilizan esa cuarta dimensión para desplazarse de un sitio a otro sitio, y nosotros tan solo vemos alto, ancho y largo, y no la cuarta dimensión, pues para nosotros nos pensaríamos que esa persona está apareciendo y desapareciendo, ¿no? Pero es que ese señor que viene de Saturno, que tiene cuatro dimensiones, utiliza su cuarta dimensión para desplazarse. ¿Bien? El cuento es que nosotros vamos a trabajar matrices de una o de dos dimensiones máximo, que tienen filas y columnas. Tienen filas y columnas, es decir, va a tener un largo y un ancho. Máximo podríamos utilizar hasta tres dimensiones. Largo, ancho y alto. ¿Sí? Y normalmente se van a ver eso. Pero pueden encontrarse en un programa muy grande, muy robusto, que no utiliza tres dimensiones, sino cuatro dimensiones. Que utilice cuatro dimensiones, cosa que en este momento tan solo tengo dos dimensiones. Tengo filas y columnas, no tengo una tercera dimensión en mi programa. Para eso, se lo pueden encontrar, ustedes lo pueden encontrar. Entonces, ¿quién no ha entendido lo de dimensiones? Copien dimensiones si entendieron. Y cópienme, no entendí dimensiones. La persona que no entendió, copien, no entendí dimensiones.
Este ejemplo es un poquito enredado, pero puede ser como claro. Miren, la persona se desplaza en el ancho y en el largo, se desplaza así. Pero la persona también puede hacer esto, dar un salto y desplazarse a otro sitio. Dar un salto y desplazarse a otro sitio. O sea, una persona, un ser de Marte o el otro lado de las dos dimensiones que era nuestro sitio, ¿cuál era? El sitio de dos dimensiones, que era Venus. Cuando la persona empiece a desplazarse utilizando el alto, va a estar, lo que va a estar viendo es que desaparece y aparece, pero él está saltando. Está saltando. Para nosotros, porque yo entiendo eso, yo sí lo entiendo, él salta. Pero el de Venus no entiende, y esa vaina, ¿qué es saltar? ¿Y eso qué? Este señor nunca va a entender esa vaina, porque él nunca ha visto esa dimensión. Si entienden eso, de tres dimensiones hacia dos dimensiones, o de dos dimensiones hacia una, pues pasaría de cuatro dimensiones hacia tres. En teoría, ¿no? Pues supuestamente con teoría. Listo. Y pues lo que pasa es que en los computadores ustedes pueden meter las dimensiones que quieran. Esas dimensiones las pueden programar, ¿sí? El cuento es que nosotros las entendamos. En su empresa se van a encontrar fácilmente una dimensión. En su empresa se van a encontrar fácilmente dos dimensiones. En su empresa se van a encontrar fácilmente tres dimensiones. De ahí en adelante ya van a venir programas que ustedes van a desarrollar que les va a valer mucha plata, en los cuales ustedes van a cobrar si trabajan más de tres dimensiones. Eso vale mucha plata, ya, ¿vale? Y necesitan muchos recursos de máquina. Siendo las 10 y 12 del día, estoy compartiendo nuevamente el link de la guía de aprendizaje, la que estoy trabajando en este momento. ¿Sí? Siendo las 10 y 12 del día. Bueno, entonces, pues dicen que esto es programación, ¿cierto? Como es programación, vamos a abrir el entorno de desarrollo que más nos guste. Vamos a abrir el entorno de desarrollo que más nos guste. Los que estamos en celular, abrimos el que utilizamos en el celular. Los que estamos en el computador, pues tenemos un poquito más de libertad y podemos utilizar el que nos guste. Ahora les recomiendo, en las empresas, pueden casarse la empresa con un entorno de desarrollo que ellos eligen, no el que ustedes apetezcan. Por eso es bueno que ustedes saquen aquí hagan la fase de exploración y cuando vayan a la empresa, les digan, ¿vamos a utilizar NetBeans? Facilito. ¿Vamos a utilizar Eclipse? Listo. ¿Sí? Entonces, acá estoy abriendo los entornos de programación. ¿Sí? Entonces, me van a abrir el entorno de programación que ustedes prefieran. JUnit, celulares, Eclipse o NetBeans, el que ustedes prefieren, ¿vale? Yo acá estoy cerrando varios programitas que tengo abiertos, entonces tengo estos dos. No, estos dos no, tengo el otro, ¿cuál es? Eclipse. A mano izquierda está Eclipse y a mano derecha está NetBeans. Eclipse está de negro, en dark, y NetBeans está en modo contraste alto, no oscuro. ¿Bien? Bien, bueno. Entonces, bueno, iniciamos. ¿Iniciamos con qué? Iniciamos haciendo un nuevo proyecto de Java Project Escritorio. Como mencionábamos, como se acuerdan, Java, entonces vamos otra vez como algo de teoría. En la guía de aprendizaje, que está esta, acá la estoy compartiendo nuevamente en este momento. La guía de aprendizaje, estoy copiando el link, vínculo y se los estoy enviando a Meets. ¿Alguien me puede retornar información si están viendo la guía de aprendizaje? ¿Y alguien me puede retornar información si están entrando
a la guía de aprendizaje Docs y a la guía de aprendizaje Cheats. ¿Me pueden retomar la información a esos links que les compartí de Drive? ¿Compañeros? Hola. Señor. Si están observando la guía de aprendizaje y el Cheats, por favor. Y también están abriendo, ¿sí? Están abriendo su interfaz gráfica. Ya, ya, ya estoy mirando el documento. Y tengo el NetBeans. Bien, entonces. Bien, entonces en nuestra guía de aprendizaje. Vamos a empezar a mencionar que lo primero que debemos hacer es que hacer un proyecto. Bien, pero Java maneja proyectos ¿de qué tipo? Uno, escritorio. Dos, Java web con distintas tecnologías. Se pueden encontrar Java Server Page. Encontrar la tecnología de Java Server Face, que es, digamos, como la sucursal de Java Server Face mejorada. Se puede encontrar con Java Server Face. Entonces, Java Server Page. Se pueden encontrar con Java Server. Face. O se pueden encontrar con Java FX, JFX. Acá también en escritorio se puede encontrar con Java FX. ¿Bien? Y Java también nos sirve para programar en Android. O sea, dispositivos móviles. Nativos. En sistemas operativos Android. Nadie está visitando mi guía. Bien, perfecto. Bueno, entiendo. Nadie la visita. Copié nuevamente el vínculo de la guía y se los estoy enviando al Meet. Por si desean visitarla. Bien. Tenemos unas tecnologías. O sea que el proyecto que vamos a hacer, que se va a entregar en un momento, ¿sí? ¿Es de qué? Es de tecnología tipo escritorio. Bien, entonces, sea este, o inclusive, si ustedes no tienen la disposición de tener en el celular nuestro entorno de programación que es, en nuestro celular, en el entorno de programación que vamos a manejar es, se me olvidó, es Java JStudio, ¿sí? Entonces, vamos a la guía de aprendizaje. Entonces, los IDEs que podemos manejar para ayuda de esto, lo estoy diciendo hoy, 12 de agosto del 2020, siendo las 10 y 19 de la mañana, son 1, Eclipse, 2, NetBeans, 3, en el celular, pueden utilizar JStudio. Esto es desde el móvil. Esto es desde NetBeans, es desde el computador. También inclusive creo que hay unas formas para acceder desde el celular, computador. Y las personas que no dispongan de un medio de celular ni computador pueden hacerlo desde una hoja. El cuaderno. Entonces, son nuestros IDEs que vamos a utilizar. Entonces, siendo las 10 y 20 de la mañana, quiero que me escriban si comprendieron IDEs y copien IDEs si comprendieron cómo podemos trabajar. Las herramientas que vamos a usar para trabajar. Entonces, me van a copiar IDEs siendo las herramientas de trabajo. Entonces,
por favor, en Meet se van a copiar IDE, si entendieron cuáles son las herramientas que vamos a trabajar. Bueno, bien. IDE y apóstrofe S. Bien, pero entiendo que IDE significa IDES. Correcto, entiendo. Bien. Entonces, para el grupo, como es un grupo no homogéneo, podemos utilizar Eclipse, NetBeans, JStudio o la hoja, ¿sí? Para utilizar la hoja, pues deben de justificarme por qué utilizan la hoja. Debe haber una justificación. ¿Por qué utilizan la hoja? En el JStudio también debe haber una justificación. Ahora, alguien me preguntaba que estaba en otra vaina, que es iOS, ¿sí? Y se me acaba de ocurrir una cosa. Para el que esté en iOS, entra a la tienda Apple y en la tienda colócale IDEs para programar en Java. Apple debe tener una aplicación oficial que es de Apple, de iOS, para programar sobre Java. Debe haber algo más fácil. Entonces vas a la tienda, de Apple. En la tienda de Apple le colocas IDEs para programar en Java. Si no aparece así, colócale programas para programar en Java. Y la persona que está ahorita en iOS me vas a dar como tareita particular, me vas a decir cuál es el que más se encuentra con mejores estrellas, más referenciado, cuál es el mejor que iOS recomienda para su sistema operativo. Los de Apple. Los que están, entonces, venga acá, esto hay como que hay que partirlo. El móvil, todos los que están en móvil, desde el sistema operativo Android, pueden utilizar en JStudio. ¿Sí? Porque se lo he usado yo. Bien. Ahora, si están desde un móvil que tiene unos IOS, pueden utilizar, o sea, esto quiere decir Apple. Esto quiere decir que lo que decía por acá, vayan a la tienda y acá, y me dicen ahorita, no sé si ya me lo escribiste, creo, ahí tengo una respuesta, no sé si ya me lo hayas escrito. Vamos acá a ver si me escribieron algo ya. No, todavía no me has escrito, ahorita me escribes entonces cuál es el que utilizan ahí, ¿bien? Pero entonces, si ustedes van a hacer la programación desde un sistema operativo, me tienen que justificar por qué lo están haciendo me tienen que justificar por qué lo están haciendo desde un móvil. Justificar, me tienen que justificar. ¿Listo? Como tercera opción, cuarta opción, ¿cierto? Ahora, digamos en cuarta. Pues viene la hoja. ¿Listo? La hoja. No hay problema, pero me lo justifican. Y debe ser una hoja de cuaderno cuadriculado. Entonces se los pido. Le empiezo ya a dar especificaciones sobre ese IDE. Debe ser cuadriculado. ¿Bien? En hoja debe ser con cuaderno cuadriculado. Bien. Herramientas de trabajo. Esto ya está definido. ¿Quién tiene dudas sobre las herramientas de trabajo? ¿Quién tiene dudas? ¿Quién tiene dudas? Entonces, siendo las 10 y 25 de la mañana, ¿sí? Siendo las 10 y 25 de la mañana, para el grupo 2051502 de Java 3, queda definido qué herramientas se van a utilizar y se concertó qué herramientas vamos a usar. En la concertación deben haber unas justificaciones de por qué están utilizando
Móvil o porque están utilizando el IDE cuaderno, hoja de cuaderno cuadriculado, ¿sí? De resto pueden estar utilizando Eclipse o NetBeans. Ahora yo recomiendo que si ustedes van a ser programadores, necesitan empezar a incursionar en el mercado de Eclipse necesariamente y NetBeans. Aunque hay unos que les gusta más NetBeans, otros que no. Yo creo, pegar, buscamos en la industria que se usa más. Instru. NetBeans o Eclipse, ¿escucho? Es que en el primer trimestre pues nos tocó con Arle y él como que nos pasó ese NetBeans a los computadores que llevamos. Entonces por eso pues algunos tenemos NetBeans. Listo, si es el que vas a usar, vale. Te recomiendo un futuro, ¿sí? Que tú debes aprender a utilizar, ¿cuál? Eclipse. Sí, tiene que usar los dos, aprenderlos. Inclusive, por aquí en la guía de aprendizaje, ya esto es como una visión de largo plazo. Ahora voy acá a colocar visión de largo plazo. Cuando salga, es como tecnólogo, se debe a saber manejar IntelliJ IDE. Este le está haciendo la competencia muy fuerte a Eclipse. Para mí, NetBeans no se usa mucho en la industria. Se usa más en la fase de academia, ¿sí? Y a visión a largo plazo, este le está llegando como a los talones a Eclipse, ¿bien? Entonces, pues no sé, me gustaría de pronto buscar como una estadística. ¿Quién usa más NetBeans, Eclipse o IntelliJ IDE? Este señor responde que NetBeans. Otra responde que Eclipse, van dos. Acá ya van dos de Eclipse frente a uno de NetBeans, pero esto no es una encuesta larga, ¿sí? Necesitaríamos hacer como una, como ver una certeza, cuál es el que más se usa, ¿sí? Es lo que quiero saber en la industria, cuál se usa más, ¿sí? Como un proceso de estadística. No, pero no hay como estadísticas. Bueno, eso queda como una tareita, no que me entreguen, sino ustedes decidan hacerla para enriquecerse. ¿Sí? Listo, entonces ya tenemos aquí nuestras herramientas, las herramientas. Siguiente, acto seguido, pues viene, ¿qué? Viene ya el trabajo en sí. Entonces nuestra guía de aprendizaje, o lo que quiere decir, pues, la orientación, la guía, el paso a paso. ¿Bien? Entonces, en nuestra guía, claro que acá se me vuelve a perder el color. Ah, no, no se me perdió. ¿Sí? Primero vamos a hacer un proyecto independiente del IDE. Vamos a hacer un proyecto que sea tecnología que, por acá abajo lo tenía, que las tecnologías que se pueden hacer, ¿sí? Entonces vamos a hacer un proyecto de tecnología tipo 1, escritorio. Tipo escritorio. ¿Listo? Bueno, entonces empecemos a hacer eso. Empecemos a hacer eso. Bien, entonces empecemos a hacer eso. Listo. Entonces me van a orientar ustedes. Vamos a ver. Entonces, aquí le damos en File, New, ¿qué? ¿Dónde le doy? File, New, ¿qué? No es el nuevo proyecto. New Project. ¿Lo tienen en español o en inglés? Yo lo tengo en inglés. Inglés. Nuevo proyecto, ¿sí? O New Project.
¿Bien? File, New Project. Bien. Esto es lo que ustedes ya saben. Ahora me voy a mano izquierda. Me voy a Eclipse. ¿Y qué sería entonces? ¿Ustedes qué creen cómo sería? ¿Cómo lo asociarían? Le dieron File. Miren, acá le dan en NetBeans, le dan File, New Project. A mano izquierda, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Qué creen? Application. No, acá. Bueno, es que creo que ya te saltaste. File, New, Java Project. Ah, pensaba que estaba hablando de NetBeans. Entonces aquí me voy a NetBeans. Listo, me voy a NetBeans. Y en NetBeans, ¿qué le doy? With Maven, with Grador, Java Application. Java Application y Next. Listo. Entonces Java Application. Le damos Next. ¿Vale? Espera, acá yo leí Java Application. Sí, ahí está bien, ¿cierto? HP Examples. Java Application, vale, y le damos Next, ¿vale? Ahora, entonces, ¿cuál va a ser el nombre del proyecto? ¿Cómo le colocamos? P mayúscula, proyecto, guión piso, coloquémosle... Fábrica. ¿Esto? Proyecto guión piso fábrica. ¿Lo ven? ¿Sí? Cerramos micrófonos por fin, por allá. ¿Sí lo ven? Micrófono. Proyecto fábrica, ¿vale? Aquí también sería lo mismo. Proyecto guión piso fábrica. ¿Vale? Proyecto fábrica. Acá me dice la localización donde está quedando mi proyecto. Entonces, ¿dónde va a quedar? En Documents, NetBeans, ¿sí? Dentro de la localización Maven Project One. Bien. Si ustedes tuvieran un dominio, pues colóquenlo. PAM06, o sea, mi dominio es PAM... A ver, hombre, ¿ya qué hice? New Project, Java Application, Next. Entonces, ¿qué le había dado? Proyecto, fábrica... ¿Qué más? Se me perdió. M06.com. Y ya. Acá es si tuvieran un dominio. Si tuvieran un dominio, ¿vale? Entonces digamos que mi dominio es este. Este es el dominio. ¿Cómo así dominio? Un dominio, una URL. Entonces, acá lo que están viendo es mi dirección que yo compré en la nube para tener un servidor VPN virtual. Sí, este es mi dominio. Miren que es PAM06. ¿Sí ven que mi correo es PAM06? Este es mi dominio. Si tuvieran un dominio, pues lo colocan. Si tuvieran un, digamos que un portal web en la nube, un sitio donde ustedes se identifiquen una dirección en la nube, en internet. ¿Vale? Bueno, ¿y ahí qué le haría después? Finish. Finish. Bien, finish. Ahora tengo una pregunta que ustedes me van a ayudar. ¿Qué es eso de Java with Maven, Java with Gradle, Java with AND? ¿Qué serían? Gradle, AND y Maven. Miren que acá está la descripción. ¿Sí o no? Con Gradle, acá está la descripción. Y con AND está la descripción acá. Entonces, ¿qué es esto de Maven? Un proyecto de Java estándar, ¿sí? Una aplicación de Java estándar usando Maven. Nosotros recomendamos hacer esto porque así, para que se les facilite el trabajo en Java, ¿sí? Si es así o no es así. Aquí podemos, si ustedes fueran a hacer trabajo sobre la web, podrían hacer web application, enterprise, ¿sí? Application, aplicaciones ya como industriales e empresariales, para industria. FXL, por ahí les dije Java FX. Pero en este momento, pues vamos a utilizar una simple Java application. Le damos next, está el nombre, y finish. ¿Vale? Entonces, ¿la está haciendo o no la está haciendo ahí? Sí, ahí la está ejecutando. Bien, ¿acá ya lo abrió o no lo abrió? ¿Sí o no? ¿Lo abrió o no lo abrió?
Compañero, ¿se los abrió igual o no los abrió igual? ¿Sí o no? Sí. Ahora, me voy a el nuevo, el desconocido. Entonces, en el desconocido Eclipse le damos que, ¿cómo era? File, New Project, y le damos el nombre del proyecto que se me fue, Project. Fábrica. No es proyecto, no es proyecto, es proyecto guión piso, F mayúscula, fábrica. Bien. Acá ustedes pueden elegir el JSE que están usando o quieren usar para esa aplicación. Pues desde, porque yo tengo, si le doy Windows CR, CMD, en Windows CR, CMD, me doy a la línea de consola de mi sistema operativo, yo puedo saber qué tipo de qué. Ay, esta no, si lo puedes subir. ¿Qué tipo de qué? Ese estoy utilizando yo. Entonces le doy Java menos versión. Y sé que estoy utilizando la 13, que fue la que instalé en mi computador. Sí, esa fue la que instalé en mi computador. Pero si ustedes van a hacer un programa que requiere 1.8 de ahí para atrás, pueden escogerlo. ¿Sí? Para mí, está bien el que yo utilice mi computador. Mi computador vieron que tenía el 13. Bien, utilicemos el 13. Bien. Acá le doy en este next, siguiente. Utilizo la carpeta source, CRC, la carpeta source, que es esta misma, source package. ¿Se la ven? Source package, es la misma CRC en Eclipse. ¿Sí la ven o no? Compañeros, ¿sí ven aquí source package? Sí. Acá CRC, la misma vaina. Sí. La misma vaina, ¿listo? Entonces, dentro de CRC, ya al final, le doy finish. ¿Sí? Bueno, y él me va a crear un módulo de información de Java en Eclipse. Y le digo que sí, créemelo, está bien. Con comentarios, si quisieran, le pueden dar con comentarios o sin comentarios. Y ella lo está creando. Bueno, entonces acá ya tenemos nuestra fuente, ¿sí? Con el dominio dentro de Net. Con el dominio. Aquí, si ven acá, está como un explorador. Acá también hay un explorador, un paquete explorador. Es este. Y acá también hay un paquete explorador, donde nos dice cómo quedó organizadas las carpetas. ¿Cómo quedaron las organizadas las carpetas de mi proyecto fábrica, en NetBeans y en Eclipse? Y una carpeta que aparece como CRC para Eclipse, y una carpeta que aparece como SurPackage para NetBeans. Si yo expando en NetBeans la carpeta SurPackage, me aparece el dominio al que estoy, ¿qué? Java SurPackage, ¿sí? ¿Sí? Aparece también con dominio que está, ¿qué? Incluido en mi proyecto. Bien, entonces, dentro de la carpetica de mi dominio, mírenlo ahí, es que si lo muevo se me va la leyenda. Java surpackage pam06.com.proyectofabrica. Si yo tuviera un dominio en la web, que este es mi dominio, realmente este sí es mi dominio, este es mi dominio, ¿sí? Este es mi dominio, este es el dominio mío, ¿sí? Si tuvieran una casa en internet, pues ustedes colocan su dirección y esta es mi dirección. Entonces por eso me está saliendo con mi dirección. ¿Sí? Y dentro de mi dirección voy a hacer una ¿qué? ¿Me ayudan? ¿Una qué? Una clase ya. Java clase. ¿Cierto? Voy a hacer una clase. Todavía la dejo ahí quietica. Ahora me voy para este lado. Y en este lado me voy ¿a dónde? En este lado me voy aquí. Lo mismo que teníamos el proyecto. ¿Cierto? Acá está. Y dentro de este voy a hacer una cosa adicional que es insertar un ¿qué? Un package. ¿Sí? En el CRC, en la carpeta CRC, aquí la CRC que es como este símil, voy a hacer mi package. Mi Java, mi package. ¿Y esto es un ¿qué? Si se acuerdan, acá la señalo, esto es un package. Si lo ven ahí, ahí dice ¿qué? Java Sur Package, pero yo no lo puedo mover. Porque si no se me pierde la leyenda, Java Sur Package. Entonces acá yo hago un package, new package, ¿sí?
Entonces, ¿cuál es el nombre de este paquete? Voy a ver si lo puedo colocar así, igual, pam06.com. Punto proyecto, guión piso, fábrica. Y miren que la nomenclatura solo hace en minúsculas, ¿sí? Si quiero generar comentarios, bueno, generar comentarios sobre qué es eso, que es el dominio que yo tengo en la web, ¿vale? Ahí podría generar unos comentarios si le damos finish, ¿vale? Entonces, este es el paquete, y acá ya quedaría mi paquete, ¿lo ven o no lo ven? Miren, sí. ¿Ven que quedó mi paquete? Y acá quedó mi paquete. Mi paquete y quedó mi paquete. ¿Bien? Bueno. Pero entonces, no solamente... Ah, no hice la clase acá, ¿cierto? En Netbeans no hice la clase. Entonces le voy y necesito hacer es una, ¿qué? Una clase. Entonces también me voy a Eclipse. Y en Eclipse señalo... A ver, ¿dónde señalé para la clase en Netbeans? En el paquete. Le di clic derecho, New, ¿qué? Clase. Pues hago lo mismo lado en el otro lado. Si en Eclipse hago la misma vaina, me voy al paquete, lo señalo, clic derecho, la misma vaina, New, clase. Bueno, ¿cuál va a ser la clase? ¿Se acuerdan que, entonces, los paquetes, por definición, el nombre de los paquetes debe estar siempre en minúscula? Mire, los dos tienen los nombres en minúscula. Por definición, hay varios tipos de nomenclaturas. Ustedes pueden hacer sus proyectos con las primeras letras en mayúscula y pueden hacerlo con un guión piso, sí, como por sintaxis de definición. Una sintaxis es colocar sus proyectos con las primeras letras en mayúsculas y si son palabras compuestas, las diferencian por un guión piso, ¿sí? Ahora, la clase debe estar la primera letra mayúscula y las demás en minúscula. Miren, si yo colocara la primera clase, bueno, este no me arrojó error, lo podría hacer. En Eclipse, si yo coloco la primera clase, ¿sí? Si yo coloco el nombre de la clase, toda en minúsculas, me dice acá una cosa. El nombre del tipo, ¿sí? No está como estandarizado para la convención de Java. Por favor, use la primera letra en qué. En mayúscula, mire, la coloco y ven que ya la alarma se me quita, miren la alarma, ¿la ven? Cuando coloco la primera letra en mayúscula, ven que la alarma se quita, entonces como para seguir la qué, la sintaxis de reacción. Entonces, vamos a colocarle clase qué, guión piso, fábrica, ¿les parece? Entonces acá vamos a colocar clase, guión piso, fábrica. Miren cómo Netbeans de chévere nos está haciendo acá toda la ruta. Nos está diciendo la ruta de donde está esto, ¿cuál es? Miren. Acá me está haciendo toda la ruta. Me está diciendo la ruta de esto. Voy a quitarlo. ¿Sí? Me dice, coloque qué, el nombre de la clase. ¿Sí? O sea que si yo fuera al explorador, si yo fuera al explorador de Windows, ¿dónde encuentro la ruta de Netbeans? ¿Dónde la encontraría? ¿Me ayudan? ¿Documentos? ¿Dónde es? Se me fue. ¿Cómo es el cuento acá? ¿Dónde encuentro la ruta donde está dejando mi proyecto Netbeans? Entonces, me voy a el explorador de Windows, voy a C, usuarios, y el usuario que ustedes estén manejando. Para mi caso es Miguel. ¿Sí? Miren que el usuario que yo manejo, ¿quién es? Miren, es este señor, Miguel. Entonces me voy al señor Miguel. ¿Dónde era? Documentos. Y en documentos está la carpeta de los proyectos de Netbeans. Ahora, si quisieran ir a la carpeta donde quedan los proyectos de quién, de Crypto Studio, está en la carpeta de usuario, no dentro de documentos. Netbeans la deja dentro de documentos, la carpetica. En cambio Eclipse la deja es en el usuario. En el usuario, miren que acá se encuentra ¿quién? Eclipse Workspace, donde se guardan los proyectos work de trabajo de Eclipse. En cambio, si me voy a documentos, acá me aparecen
la carpetica de los proyectos de NetBeans. En el usuario me aparece la carpeta ¿de quién? ¿De los proyectos de quién? De Eclipse. Pero entre documentos me aparece la carpeta de de proyectos de NetBeans. La carpeta usuarios me aparece la carpetica de Eclipse Workspace. En la carpeta de usuarios, documentos, ruta de usuarios, documentos, me va a aparecer NetBeans Project, como por defecto. Eso no quiere decir que ustedes no puedan variar NetBeans Project y la manden de una vez directamente a usuarios, y esto no quiere decir que ustedes no puedan colocar Eclipse Workspace en documentos. Si ustedes lo quieren manejar, sus dos carpeticas en un mismo sitio, lo pueden hacer. Pero por defecto aparece NetBeans Project, ¿en dónde? En documentos, y aparece Eclipse Workspace en usuario. ¿Bien? Bien, yo voy a abrir la carpetica ¿de quién? De NetBeans Project, y ahí ¿qué estoy haciendo? Me decía que estaba dentro ¿de quién? Dentro de Maven Project hay un proyectico que dice Project Fábrica, y al igual también está acá mi Project Fábrica con el CRS. ¿Sí lo entendieron? Está el Maven Project, los Maven, ¿sí? Y está... Aquí está también el proyecto fuera del Maven. Entro dentro del proyecto de fuera de Maven y me aparece el CRC. ¿Sí? Entonces, veamos a ver dónde me queda la clase. Miren todo lo que estoy entrando, toda la ruta que me está haciendo este señor. Entonces, tan solo quedémonos en NetBeans Project y ahora sí hagamos las clases. Entonces, tanto en este o tanto en este. Entonces, aquí, ¿qué es? ¿Clase qué? Fábrica, el nombre de la clase. Aquí también es clase fábrica. ¿Y qué le haría? Finish. Bien. Ahora aquí, ustedes tienen una ventaja adicional que es que pueden hacer por defecto, eso no quiere decir que en NetBeans no se pueda colocar esto también, también se puede colocar. Aquí les arroja que si quieren crear automáticamente el método main. Entonces yo voy a crear el método main automáticamente. Si quisieran construir, si quieren hacer automáticamente constructores, también los pueden hacer. Y métodos abstractos también los pueden inherir a su código. ¿Sí? Entonces tan solo voy a incluir que me haga el public el método main que todo proyecto de escritorio debe tener. Es como nuestro pilar fundamental de donde el proyecto empieza a subir, a ejecutarse, a correr. Si no tiene un método main, no se ejecuta el proyecto en ningún proyecto escritorio, tecnología Java escritorio. ¿Quiero generar comentarios? Bueno, está bien, genéreme comentarios para la clase. Le doy finish. Bien, entonces acá ya me hizo la clase. ¿Cuál? En NetBeans ya me hizo la clase fábrica Java. Mírenla. Ya me hizo la clase fábrica Java. Ahora, en Eclipse también me hizo la clase fábrica Java. Ahora, yo ahí les dije adicionalmente que si quería que me... Yo chuleé para que me sacara, ¿sí? Comentarios, información sobre qué es lo que estoy haciendo en el paquete. Acá yo puedo colocar, ¿qué? Yo puedo colocar documentación sobre mi package. También puedo colocar documentación ¿sobre quién? Sobre mi dominio. ¿Bien? Miren que acá también me creó un módulo de información de Java. ¿Sí? Si ustedes quieren colocar acá también módulos, los pueden hacer, pero eso de módulos todavía no lo hemos ni tocado. ¿Sí? Él también les creó una carpetica para sus módulos. Eso todavía no lo hemos tocado. Tan solo entiendan que ahí pueden hacer una carpetica de módulos. Bien, entonces tenemos la clase. Acá está la clase. ¿Sí? Miren, la clase aparece con una C, que significa que es una clase y que tiene ya hecho un método que se llama el main, porque yo lo generé, le chuleé y le dije, genéremelo automáticamente. ¿Sí? Entonces, si yo abro la clase, miren que me generó ¿quién? Automáticamente ¿quién? Me generó automáticamente el main. Aquí no me lo va a generar automáticamente, pero eso sí también se puede hacer.
Bueno, en la programación a mí me gusta hacer una cosa siempre, pónganme en atención, que los corcheticos me queden en la misma línea. Si ustedes ven los dos programas, los dos IDEs, tanto NetBeans como Eclipse, arrancan así, ¿sí o no? ¿Me pueden decir sí o no? Sí, señor. Sí, sí, señor. En Eclipse yo dándole control más más, puedo hacer un zoom que en este momento me hizo, no me hizo quedar mal, pensé que me había hecho quedar mal. Le puedo control más más, hago un zoom. Y aquí para hacer zoom, creo que no es con control más más, acá no soy tan hábil y necesito saber con cuál es el que, qué herramienta me sirve para hacer como un zoom. ¿Esto dónde lo veo? En View. Y en View, ustedes que deben ser más hábiles de aquí con este, me avisan. Hay una herramienta para hacer los zooms de este. Para hacer esto que estoy haciendo en Eclipse, miren, el zoom. ¿Sí? Y para que ustedes puedan como ver mejor. ¿Sí están viendo? No sé cuál es la de este. No sé cuál es la de este, la verdad. Este, a ver. Acá hay una forma para hacer el zoom y me toca acordarme de esa vuelta. ¿Cuál es el comando para hacer un zoom con este? Bueno, el que se acuerde, sepa, me ayuda. Y me dice, mire, profe, tal comando. Bien. Entonces nos toca ahorita por ahora con la letra pequeña en NetBeans. Bien. Volviendo al tema, entonces a mí me gusta, ¿sí?, que la puerta de entrada, que es esta, y la puerta de salida, que es esta, a mí me gusta que la puerta de entrada, que es esta, y la puerta de salida, que es esta, queden en la misma línea de tabulación. ¿Por qué? Pongan atención. Voy a Eclipse, y si yo señalo la puerta de entrada, él me va a señalar automáticamente la puerta de salida. ¿Sí o no? Pero si yo tengo muchas líneas de código, y respeto los tabs, ¿sí? Y respeto los tabs, entonces señalo esto, me dice que es todo esto, ¿cierto? Entonces imagínense que tengo muchas líneas de código. ¿Cuántas líneas de código tengo ahí? Muchas. Y tengo un error. Tengo un error. Entonces yo tan pronto señalo esto, puedo seguir respetando el tab y devolverme y llego a cuál es la puerta de entrada. Ah, mire, sigue en el mismo tab. O sea que esta es la puerta de entrada en el tab y la puerta de salida, ¿cuál es? Esta en el tab. Eso es como una política de programación personal. Porque a mí me gusta saber que en el mismo tab hay una puerta de entrada y salida. Pongan atención. ¿Llevo cuántas líneas de código? Digamos que llevara 300 líneas de código. Bueno, 200, ¿sí? Para que lo hagamos más fácil. Tengo 200 líneas de código y es las 2 de la mañana. Y en este momento a mí se me olvidó esta vaina. Y después de las 200 líneas de código, sigo. Y sigo, ¿sí? Y aquí se me olvidó que cerrar la puerta. A mí se me olvidó cerrar la puerta, ¿sí? Entonces yo seguí, 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 y esto pasa seguido, ¿sí? Hijo de madre, ¿y dónde queda la puerta? ¿Yo qué hago? ¿Dónde está esa berraca puerta? ¿Sí? ¿Acá dónde está el error? Hay una puerta de entrada, ¿y dónde está la puerta de salida? ¿Será que esa está la puerta de salida? Y este hace referencia a quién, a este. Por eso a mí me gusta más como dejarlo así, porque yo ya veo puerta de salida y puerta de entrada sobre el mismo tab. O sea que ya sé que esta puerta de salida no era la puerta de salida de este, sino era la puerta de salida de este, porque respeto el tab. A mí me parece. Ustedes dirán si les gusta o no. Entonces yo acá sé que mi código iba hasta dónde, hasta donde les dejé un espacio, hasta este espacio. Sabía que acá empezaba un nuevo código y ahí yo no he colocado la puerta, ¿sí? Si miro el tab y empiezo a buscar esa puerta cerrada, ¿dónde está? Acá ya empieza un nuevo código, ¿sí? Entonces yo diría, no, acá me falta una puerta.
Me falta una puerta. Ah, bueno, una puerta de salida. Ya la tengo. Vale, y sigo con el código que hay que hacer más adelante. Por eso a mí me gusta como que las puerticas se respeten. Como que las puerticas se respeten y entonces, pues yo ya sé, esta puerta hace referencia a quién. Mire, la señora, esta puerta hace referencia a este, pues falta una puerta de salida. O sea que ya evité el error, ¿vale? Bien, pues pasa lo mismo aquí. Sí, a mí, aquí también pasa lo mismo. Miren que por defecto lo tomó acá. A mí me gusta respetar es esto, ¿sí? Y me gusta como trabajarlo así. Entonces, pues es mi, o sea, mi pensar. Eso es como una política interna que manejo yo. Entonces, cierro la línea de los comentarios, cierro la línea de los comentarios y ya veo mis puerticas ahí bien. ¿Sí? Veo bien mis puerticas. Ustedes definirán si les gusta o no les gusta trabajar así. ¿Bien? Ah, no. No es este comando. Con Control Shift más expando y cierro estos mases. ¿Sí? Con Control Shift más y menos. Con Control mayúscula. Debe haber un comando para aumentar el texto, para que el texto se pueda crecer. Para que el texto se pueda crecer. Bueno, les doy 2 puntos para la persona que me consiga ese comando. Le doy 2 puntos a la persona que me consiga ese comando. Bien. Siguiendo con el orden de ideas, pues en NetBeans nos falta hacer ¿qué? Nos faltaría hacer algo que se llama el método como el pilar. ¿Sí saben qué es un pilote? ¿Qué es un pilar? ¿Sí saben qué es una base? Una estructura de concreto que soporta los edificios. Entonces necesito saber cuál es el pilar, el método pilar en la tecnología. Tecnología, uy, hombre, yo no sé, tecnología, Java, escritorio. Entonces hay que hacerlo. ¿Y cómo se llama ese? Entonces, ¿es un qué? Un main, el método que se denomina main, ¿vale? Entonces, en el método main, tengo que hacerlo que sea público, no privado, ni private, no que sea privado, private, ¿sí? Que no sea private, sino público, público a cualquier método dentro de esta clase. Y no debe ser dinámico, sino debe ser estático. Estático. El void, ¿quién me acuerda que era eso de void? Entonces, compañeros, ¿me hacen un favor? Sí, señor. Me colocan la definición de qué es eso de void. ¿Qué es eso de void? Me la colocan en... ¿En dónde? Me la van a colocar en el chat de Meet, por favor, para que quede registro de quiénes están asistiendo y quiénes no, en distintos momentos de mi clase. Entonces, me van a hacer un favor y en el chat de Meet me van a colocar la definición de void, que es esa vaina que es void, ¿vale? Entonces, coloquemos que es el void. Mientras yo busco dónde los dejé a ustedes, que no sé, acá están. ¿Bien? Entonces, ¿qué es void? Bien, Esteban, ¿qué es void? Y como último me van a colocar presente. Coloquen presente para saber quiénes están en clase y quiénes no. Bien, sí señor, lo que tú decías, Esteban J. Henao, es muy cierto. Void indica que el método no va a retomar ningún valor. Void, esto no retorna nada. Void no me va a retornar nada. Listo. Entonces el método main sí va a ser void y esto debe tener una puerta de entrada y una puerta de salida. Que mire, él me hizo la puerta de salida, pero no me hizo la puerta de entrada. Listo. Le hice la puerta de entrada y la puerta de salida, ¿sí? Pero internamente
Voy a manejar una matriz tipo string, ¿sí? Con un args, que eso todavía no hemos aprendido, pero la idea es que al finalizar este trimestre, aprendiendo a manejar las matrices, sepamos qué es esto de una matriz y eso de args, ¿qué es? ¿Bien? O sea que ya hicimos nuestro método pilar, ¿sí? Como el método de los pilotes para esta vaina. Entonces acá también coloquemos método de bases. El método de base, el método principal, como coloquémosle. Método principal. ¿Vale? Bien. Ya tenemos un método principal. Bueno. Entonces, la tarea es ¿cuál? La tarea es que me declaren una variable en el ID que tengan, sea cuaderno o sea el que sea. La tarea es que me declaren una variable de tipo entero y que esa variable después la van a inicializar en cero. El nombre de esa variable va a ser índice guión piso 1. La tarea también 2 es que me van a declarar una variable de tipo entero que va a ser índice 2. La tarea va a ser que me declaren una variable de tipo entero que va a ser auxiliar, toquémoslo aux, bueno, auxiliar en español completico, guión piso 1, y me van a colocar una que sea auxiliar, guión piso 2. Y cada una estaban inicializadas en 0, van a estar inicializadas en 0. Bien, ¿quedó definida la tarea? Señor. Señor. Bueno, no es más, no siento más por hoy. No siento más, es hasta las 11 mi formación. Entonces, ya de aquí en adelante ustedes tienen formación. Hay que dar lista la tareita para que me la hagan. ¿Vale? ¿Está difícil? No. No termino de aclarar, profe. Bueno, entonces en la tarea me vas a decir hacer un índice de tipo entero, ¿sí? Que inicialice en 0, índice 1. Vas a hacer una segunda tarea que es iniciar, declarar una variable de tipo entero, índice 2, inicializada en 0. Me vas a declarar una tercera y cuarta variable que va a ser auxiliar 1 y auxiliar 2, que va a ser iniciar. Que va a estar inicializada en 0. ¿Bien? ¿Vale? Sí. Esta es la tarea. Entonces, de hoy en 8 días no se les haga raro que a los que estén entrando tarde, yo los pase al tablero y me compartan su pantalla y me muestren esta tareita en su entorno de desarrollo que estén trabajando. Entorno en computador, portátil, móvil o cuaderno. ¿Vale? No importa el que sea, esta es la tarea. Bueno, compañeros, les agradezco por su atención. Este grupo me parece muy chévere dictar acá. Y pues, no, gracias. Cualquier cosa, duda, me avisan el WhatsApp para ayudarles. ¿Vale? Gracias, instructor. Bueno, chao pues. Instructor, más tarde puede mandar la grabación, por favor. Ah, sí, claro, sí, señor. Listo, perfecto. Sí, las grabaciones ya más tardecito se envían. Bien, señor. Gracias, profe. Hasta luego. Una media hora te la envío. En media hora, mientras se renderizan, la envío en media hora. Bien. Bueno, compañeros, gracias por su atención. Una feliz tarde y buen estudio. Chao, pues. Chao.
Con esto finaliza la sesión de hoy, siendo 12 de agosto del 2020 para Java 3, ATSI. En este momento se está introduciendo dos entornos de desarrollo de programación. Uno se está introduciendo, que es Eclipse, y se está trabajando a la paralelo con NetBeans. Se está haciendo un paralelo para que los dos, al hacer el paralelo, creo que es una forma muy buena para que se entiendan el manejo de los dos IDEs. Se deja una tarea para que desarrollen en el entorno de desarrollo de su preelección, el que más les guste, ¿sí? Sea hoja, celular o computador, una tarea de que me hagan índice 1, que lo inicialicen, y el índice 1, índice 2, auxiliar 1 y auxiliar 2, que sean de tipo variables entero, inicializados en 0. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es empezar a hacer un desarrollo para trabajar matrices cuadradas o matrices de distintas dimensiones y poder ingresar valores e imprimirlos en consola, esos valores. Bueno, gracias por su atención. Finaliza la sesión de formación hoy con una lista de asistencia dinámica de los distintos aprendices. Agradezco a Coordinación, por estar presente. Hasta luego.